Dicen que uno de los oficios más difíciles del mundo es hacer reír. Esto bien lo saben los que realizan stand-up comedy, quienes luchan por sacarle una sonrisa a su público. Laurita Prieto es una de ellos, pero según nos contó, no lo pasó para nada bien cuando demostró este talento en televisión. Y es súper peludo. Es súper peludo hacer stand-up en la tele y siendo mina. Siento que, bueno, Natalia Valdebenito, más bonito, pero la Natalia Valdebenito estuvo 12 años haciéndose stand-up para hacerlo en Viña. Entonces, una pega súper difícil. Así que me salgo mujer. Sí, más aún siendo mujer. O sea, yo las veces que hice stand-up en la tele la pasé muy mal, porque aparte te critican, en la tele como que hay un mundo súper machista, entonces no te dejan ser. Laura Prieto fue parte del extinto programa El Club de la Comedia, espacio donde la uruguaya realizaba su rutina de stand-up comedy y aparecía en sketch del programa. Sí, yo creo que es difícil hacer stand-up para todo. Lo que pasa es que la Laura siempre está más expuesta porque tiene muchas redes sociales y porque además la tiraron a la batalla muy nueva, digamos, cuando hizo El Club de la Comedia. Pero es todo aprendizaje, todo sirve. Pero al parecer esta incursión en televisión no fue muy buena para Laurita, ya que lo pasó tan mal que duda en volver a realizar stand-up comedy para la televisión. En la tele como que hay un mundo súper machista, entonces no te dejan ser, te critican porque haces un gesto, porque decís esto, porque, ay, es que eres muy bonita, entonces no puedes decir improperios, no puedes hacer gestos. ¿Esta crítica que recibiste en un tiempo, no te gustaría volver a la tele a hacer stand-up? No, no me gustaría, por ahora no. Pero si de stand-up hablamos, no podemos dejar pasar al programa Minas al Poder. El espacio de Chilevisión ha bajado considerablemente su sintonía y ha sido duramente criticado por redes sociales. Laurita Prieto, por supuesto, también tiene su opinión al respecto. Quizás, ¿sabes qué? Como que me faltó más power. Como siento que eran como ya minas al poder y todo, pero no estaban tan empoderadas. Era más el nombre que finalmente lo que se mostró. Pero bien, las chiquillas son súper talentosas las que están ahí. Y es súper peludo. Es súper peludo hacer stand-up en la tele y siendo mina. ¿Te parece que le falta más power a Minas al Poder? ¿Crees que para las mujeres es más difícil realizar stand-up comedy? Sino que lo he comprobado, porque he visto tantas historias de mujeres talentosas en la televisión que hacen reír, que les cuesta mucho más. Pero acá el punto es si Laura Prieto es una voz autorizada, Michael, para hacer ese tipo de críticas. ¿Cómo les va? A ver, Laura Prieto es voz autorizada desde su experiencia, desde la experiencia del Club de la Comedia, donde efectivamente, y ella lo dice, lo pasé mal haciendo stand-up en televisión. Laura entró en un periodo del club que tiene que haber sido uno de los más conflictivos, donde además se desarma el Club de la Comedia. Recordemos que muchos hablaban de que sus monólogos no estaban bien escritos, de que la asesoría la tenían que cambiar mucho. Partió en el primer capítulo, después no hizo stand-up en un buen rato, solo estaba apareciendo en sketch. A mí me parece que Laura Prieto se ha superado sin duda, es una voz autorizada porque es una de las mujeres que está haciendo stand-up en nuestro país. Ahora, si es más difícil, yo creo que a ustedes, no sé si son ustedes o la industria, les limita los temas. Lo hemos visto en Minas al Poder. Los temas son solamente hablar de hombres. No, no, un monólogo completo no se basa en la política, no se basa, no sé, en la economía, se basan en los hombres. Y creo que ahí es más complicado cuando se les limitan los temas. Yo recuerdo, Osvaldo, que en algún momento cuando hablábamos de Laura como stand-upera y como también como actriz en El Morandé con Compañía, tú siempre señalabas que le veías mucho futuro, que la encontrabas una estudiosa, que iba a ver ensayos, que se interiorizaba mucho, ¿no? Sí, estuve trabajando con ella, estuvimos haciendo un par de veces stand-up con Laura Prieto, junto también a la José Naz, que también estuvieron en casi la última temporada de Club de la Comedia, la más bajita de todo, hay que decirlo, ¿eh? Que fue la más baja. Hay que tener el ojo cuando uno habla de que es difícil hacer stand-up cuando uno es mina. Porque Natalia Valdebenito viene haciendo hace harto rato stand-up comedy en el Club de la Comedia, Natalia Niclux, la Jenny Cavallo, y lo hacían perfecto. O sea, los monólogos de ella eran súper buenos y ella era mina, ¿no? Entonces hay que tener el ojo cuando ponemos, oye, sí, nos cuesta porque somos minas. No, yo no creo tanto eso, pues, que sean fome porque sean minas. En el caso específico de Laura Prieto, a ella le cuesta, ella tiene buenos textos. Yo difiero con Michael, ella tiene buenos textos, o lo que diga la gente sobre ella. Ella tiene súper buenos chistes. Yo hablaba del primer texto que hace en el club, no lo lleva muy bien a cabo. Esa es mi crítica de Laura Prieto. Ella no lo lleva bien a cabo. ¿Ella escribe sus textos? No, ella no escribe sus textos. Él escribe sus textos. Entonces,
tiene un problema ella. Uno cuando tiene un chiste también tiene que saber contar el chiste, porque si no, no tiene ninguna gracia. Laura Prieto le cuesta contar chistes y ese es su problema y por eso recibió tanta crítica. No tiene que ver con que ella sea famosa, como dice Julio César, no tiene que ver con que esté expuesta en Twitter, no. Tiene que ver con que ella no tiene carisma para contar chistes y eso es parte de la autocrítica que uno se tiene que hacer. Nati es... sabía por todos, cercana a Laura Prieto, y yo le preguntaba antes de empezar al aire, son amigas, no sé si estoy siendo infidente, pero las vemos en las redes sociales siempre juntas. Ella lo pasó muy, muy mal, porque esta frase que da el programa habla como de... De un sentimiento como de tristeza también, ¿no? Pero dijo que lo tiene superado y que ha evolucionado mucho con respecto a esa fecha, que tuvo muchísima exposición y quizás no tenía tantas herramientas en ese minuto, pero hoy día sin duda las tiene. O sea, por lo menos durante este año estuvo en varias obras, estuvo en Gemelas con Belenaza, estuvo en Locas a Domicilio también con Marilu Cuevas y La Botota, y vamos a estar también próximamente el 5 de diciembre, ¡ah! Tenemos una obra. ¡Epa! Con Laura Prieto. ¡Un aplauso para la actriz! Pasando el dato, aprovechamos, vamos a estar con Laura Prieto, Eduardo Pacheco, Rodrigo Mesa y Mariela Montero en Top Model, una obra que va a estar en Coca-Cola City. El 5 estrenamos, así que... ¡Ay, calladita, qué bueno! Claro, y yo creo que ella ha hecho mucha carrera durante este tiempo, ha estado muchas obras, y se le ha dado experiencia y por lo mismo es una voz autorizada. Qué distinta y la crítica que hace es con respecto a las temáticas que tratan en Minas al Poder, que son siempre las mismas: hombres, exparejas y celos. Muy bien, con una exclusiva que nos acaba de entregar Nati, le damos la bienvenida a Roberto Banco. Roberto, bienvenido. Roberto, Julio César Rodríguez. No, por favor. El problema con Minas al Poder es que usan temas que están trillados y abusan del feminismo, dice Targallal. Yo creo que vamos por parte, porque de verdad yo he conversado con gente que trabaja la producción de Minas al Poder y efectivamente no... Las mujeres ponen sus temas, ellos ponen el libreto, incluso han habido problemas donde, por ejemplo, llega una participante y tiene una talla y después la tira otra. A ese nivel de conflicto han habido, entre comillas, ¿cachai? Laura Prieto dice que se aburrió de hacer stand-up. Yo creo que no, que Laura Prieto no se aburrió de hacer stand-up, sino que la gente se aburrió de escuchar a Laura Prieto. Con todo respeto lo digo. No seas pesado. No. Hablando en serio, que le dé para adelante. Yo estoy con Osvaldo, o sea, da lo mismo si eres hombre, si eres mujer. Si tienes ganas, que le dé para adelante, pero como consejo, yo no hago stand-up, ni mucho menos, que lo escriba ella, porque es verdad, yo creo que es distinto, ¿no, Osvaldo? Totalmente. Que si yo llega Osvaldo y me escribe su ¿cómo se llama esto? Su monólogo, y lo digo yo, no va a ser igual de divertido que lo haga Osvaldo, porque son vivencias de él, y él sabe cómo entonar cada chiste, creo yo. Pero yo le digo, Laura, vamos con todo. ¡Laura! Tíle, ¡para adelante! ¡Se te ve la tanga! ¡Ale, se te ve la tanga! Tenemos un mensaje. Tenemos a Nati, que dice lo siguiente. Dice, yo soy mujer, pero no puedo defender lo indefendible. Minas al Poder es muy fome. Contra eso, nada que hacer. ¿Qué te parece ese tuit, Ale? Me parece muy honesto, me parece bien obvio. No tenemos por qué defender al género solo por el género. Eso. Obviamente no, esto es humor. Y el humor es bueno si te hace reír, punto. Ya lo mismo. No hay más vuelta que darle a eso. El programa está mal hecho. No tienen que ver, a mi parecer y a mi juicio, no tienen que ver las comediantes. Más allá de lo que ha podido averiguar con la producción, Roberto, yo tengo mi mirada de lo que pasa en la producción, que la conozco hace mucho tiempo. Y a mí me parece que ellas fueron bastante censuradas, bien, muy mal dirigidas. No me agrada lo que hicieron con ellas, porque yo las he visto todas en vivo y son divertidísimas. Entonces, claramente, ahí hay un tema que tiene que ver con la puesta en escena, ¿no? Por supuesto. Sobre Laura Prieto, tengo que decir que no creo que ella lo haya pasado mal porque sea buena o mala. No sé por qué me está llamando mi hija en este momento, pero discúlpenme. Oye, dice que se malentendió, que le gusta el stand-up, que no se aburrió nunca el stand-up, que fuera, aclaremos eso, nunca me ha aburrido el stand-up y las obras que he hecho tienen stand-up. Es que, ya, mira, no, justo eso iba ahí. Una cosa es que está mal, porque stand-up es pararse a hablar sobre tus vivencias y eso hacerlo con un buen remate, ¿cachai? Punto. Ella, que tú hagas un monólogo, por ejemplo, como lo que está haciendo la Belenaza hoy día, que le escribió el libreto la Ángela Díaz, ¿no es cierto? Navarrete, una tremenda actriz y guionista, y periodista también. Resulta que eso es distinto, porque eso es hacer una obra de teatro y es una puesta en escena. El stand-up tiene que ver con lo que a ti te pasa, y eso es lo que nunca ha hecho Laura. ¿Me explico? Ella
ella le escribe en un libreto y eso es un monólogo. Eso no es lo mismo. Oye, yo fui a ver Gemelas, la obra que hizo con Belenaza, y ella se reía de sí misma, en el fondo, y escribió mucho, escribió muchas cosas con respecto a hablar de su relación de pareja con Julio César. Todos los actores tenía que ver con su historia personal. O sea, si hablado de ella, eso no es stand-up. El stand-up es un comediante que se para, habla, improvisa mucho, molesta, interactúa con la gente. Es diferente que hacer una obra. Y también separemos las cosas. Pero Ale, pero sabemos si el stand-up o las funciones que hace, las presentaciones que hace Laura Prieto en los bares, no estamos hablando de lo televisivo, porque lo televisivo sabemos que hay guionistas. Las presentaciones que ella hace en bares, ¿sabemos si no las escribe ella? Tal vez eso le podríamos preguntar. Perdón, la Ángela dijo el día que vino para acá y después almorzamos, y por eso le preguntó Osvaldo, que ella le había escrito un par de libretos. Y yo tengo la impresión de que si ella tiene ganas, insisto, que siga, que dé para adelante, pero que experimente todo el stand-up. Porque tú me has interrumpido, discúlpeme, para poder terminar mi punto nomás. Te doy al tiro la palabra, Nati. En el fondo lo que quería decir es que aquí hay comediantes buenos y hay comediantes malos. No hay mujeres, las mujeres son más fomes que los hombres, por favor, de verdad, cortémosla con eso. La mirada de género tiene que ver con salir de eso justamente, y ese programa, Minas al Poder, me parece todo lo contrario que dice nuestra amiga. ¿Dónde hay feminismo en ese programa? Yo al menos no lo he visto. Ahí no, eso quiero decir. Sí, mi amor. Rusia, está bueno el debate. Me encanta. Está caliente el debate, igual que Roberto, digamos. Ya, pues. Pero, siempre. ¿Y vos? ¿Saben qué quiero rescatar de Laura? Porque sí. Laura lleva harto años, ¿no? Corríjame si partió en Calle 7 o en Jimbo, no más. Calle 7. El último pasajero con Martín Cálcamo. Ya, pero lo que yo quiero destacar es que Laura, atención, han pasado los años. Y al menos laboralmente se ha reinventado, ¿ya? Sale de este programa juvenil, es actriz, le prueban el stand-up y el hecho concreto es que todos le hicimos, o varios le hicieron, corneta cuando hizo stand-up. La trataron pésimo, sí. Se sobrepuso, Entonces, yo le doy esa, ¿no? El tema de la resiliencia y de subir, ahora que sea fome o no, es otra cosa, ¿no? Oye, bueno, lo que tú señalas es real, porque también la capacidad, Catita, de pararse cuando te han tirado bombazo es fuerte, ¿no? Hay que tener un coraje. Lo que pasa es que acá estamos mezclando todo con todo. Una cosa es una obra de teatro cómica, donde tú haces comedia, y la otra es hacer stand-up. Son dos cosas nada que ver. Ahora, seamos un poco autocríticos. O sea, hay actores buenos y actores malos, hay humoristas buenos y humoristas malos. Así es la vida y no tiene que ver con el género. La verdad es que yo siento que tenés que tener pasta y gracia para pararte a hacer stand-up. Rapidez mental, tener cita con el público, interactuar con el público. Me parece que a Laurita le falta, de verdad. Yo no la he visto actuar en teatro, no podría criticar cómo lo hace actuando. Pero como stand-upera, lo que yo vi, a mí personalmente no me gustó. Muy bien, cada uno mantiene su punto de vista con sus argumentos, que son muy válidos, ¿no? Tenemos aquí un mensajito en el tweet. Vamos con ese mensaje que es de Manuela Aucías. Dice, me parece que nos vendieron un programa distinto y terminó siendo el Club de la Comedia con mujeres en su peor etapa. Bastante dura la crítica que hace Manuela. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay muchas personas que están criticando y que lo último que vieron de Laura fue cuando estaba en televisión. O sea, Laura, cuando está en televisión, haciendo ese stand-up del Club de la Comedia. No la podemos juzgar por algo que pasó hace muchos años atrás. Hoy día está haciendo stand-up y está haciendo obras de teatro durante todo el año. Se ha reinventado. Ella estudió teatro en la Academia de Fernando González. Sí. Aparte estudió, se profesionalizó su oficio. Y con respecto a lo que decían, ella sí escribe sus libretos. Y dice que todos los comediantes profesionales se asesoran por un guionista para que ordene las ideas. Pero eso habla también del profesionalismo que ella aplica. Si estuvimos con su guionista acá, Nati, ella cuando escribía stand-up no escribía sus guiones. Probablemente ella ahora lo hace en una obra donde tiene que poner sus vivencias, pero aquí no estaba. Ángela, que estuvo acá, me dice: yo le escribía los libretos cuando ella hacía stand-up. Hablando, le escribía también, hay un presente, démosle chance a lo que dice Laura. Sí, pero sí, ella está hablando de su etapa del Club de la Comedia, de eso estamos hablando, ¿no? Sí, sí, pero la Nati habla de la evolución de Laura Prieto. Sí, bien, si todos evolucionamos. La nota aparte porque Laura Prieto lo pasó mal en la. Pero Laura cambió el formato. Laura cambió el formato, eso tenemos que tenerlo claro. Ella se fue a la comedia pura, como teatro, porque el stand-up no le servía. A ella no le funciona el stand-up. El stand-up es complicado. Uno lo mira a huevo, le hace el stand-up comedy. Yo también me salí del stand-up porque es difícil. No es fácil pararse sobre el escenario a improvisar y tener una rutina que seguir. El público no es el mismo público amable que te va a ver una obra, que paga una entrada. Exactamente. El público que está en un bar es difícil.
distinto público que se va a tomar un trago. Tengo una duda con respecto a lo que estás diciendo. Tú dices, el stand-up tiene que ser escrito por la persona que lo dice. Yo no estoy diciendo exclusivamente, eso. ¿Lo acabas de decir? No, yo no estoy diciendo, que Laura Prieto no escribía su stand-up. Eso estoy diciendo. Bueno, hoy día ella me dice que sí lo hace y pero que no sí se asesora por otros profesionales. Pero estamos hablando de su etapa de stand-up. Pero estamos hablando también de que ella escribe, que no escribe nada de lo que ella dice en sus presentaciones. Ella lo escribe y se asesora por guionistas para ordenar ideas, como lo hacen todos. Sí, está bien, pero es que yo te estoy hablando de la etapa antes, cuando vamos a volver a dar una vuelta. Yo estaba hablando de la etapa cuando ella escribía su stand-up comedy, donde yo trabajaba con ella, que eso fue hace 2 años atrás. Es que no, probablemente evolucionó y ahora escribe sus propias cosas. Porque Natalia Valdebenito, que es la que todos han puesto como ejemplo, no se asesora con nadie y lo escribe todo sola. Yo no creo que haga todo sola, Natalia. Yo creo que igual busca asesoramiento. No dije que hace todo sola, pero los guiones los hace sola. Yo me imagino lo que ella se asesora es para no preocuparse de lo anexo. Producción, vestuario, qué sé yo, maquillaje, peluquería. Esas cosas se las hacen otras personas, pero ella hace sola sus libretos. En el Festival de Viña fue la única que se subió al escenario de la Quinta Vergara. Sin muela. Y eso es súper... Oye, perdón, como actriz te lo voy a decir. De verdad que es súper importante. Se nota cuando te ponen un chiste a que tú lo vivas, ¿cachai? Y eso fue, estoy totalmente de acuerdo, y eso fue lo que pasó a Natalia. Ella estaba hablando desde su experiencia, por eso no necesitaba ni muela, podía irse para atrás, para adelante, decía, perdón, déjeme terminar la rutina. La mina estaba cómoda en el escenario. ¿Por qué? Porque era ella misma. Y, para decirlo, y eso la tiene donde está ahora. Pero yo no sé si existe una Biblia del estándar. ¡No! ¡Qué caliente que estuvo el debate! ¡Me encanta! ¡No sé qué desayunaron todos, pero llegaron peleadores! ¡Me encanta cuando Roberto hace caso del chiste que yo le soplo por interno! ¡Me fascina! ¿Ah? Pero tengo una pregunta. ¿Qué diantres hacía Daniela Castro en los Latin Grammy, loco? ¡No! ¡A ver! ¡Esa misma pregunta es la que me hice yo! ¿Qué onda, loco? ¿La chica trascendió fuera de las fronteras, guapa? Oye, la chica del momento, estoy hablando de esto ahora con Daniela Castro, porque ayer es verdad, todos nos sorprendimos. ¿Ah? ¿Te contestó? ¿Sí? Ah, como no le gusta la tele, pensé que no te iba a... ¡Oye, Roberto, qué pasa! ¡Para! Tuvo la tupé de jotear a Daniela Castro, que primero estaba comprometida en ese momento. ¿Todavía está? Porque lo dejó en la friendzone. No. Ahora está picado y dice que no. No, broma. No, es una talla con cariño. Ella me escribió por interno. Empechado. Yo no te conozco. Decir, ella por interno me escribió feliz cumpleaños por Twitter. Toma, pololo. ¡Oh! Oye, la pregunta que nos hicimos todos, efectivamente, de qué pasó. Oye, qué feo, ¿cómo lo sapiáis? ¡Ay, Cata, es broma! Estamos broma, contexto, broma. Horrible. Oye, chiquillos, ¿sabes qué? Yo lo que quiero saber es por qué estaba ahí, la invitaron de los Latin Grammy, fue a cubrirlo por un medio, la invitó a un oficiador. ¿What happened? Oye, le invitó un amigo, la Dani, lo primero que me aclara, me dice, yo no estaba invitada a los... No es que a mí me haya llegado una invitación para asistir. Ella es muy amiga de Danny Wright, este chico que canta, y él estaba invitado justamente. No sé, y Daniela va a... Sí, yo tampoco. Perdóname mi ignorancia, me imagino que en la casa de la señora también. No tengo la más remota. A ver, músico. Danny Wright es como de este grupo de amigos entre Vesta Lark. ¡Ah! Nosotros hablamos en algún momento acá de Danny Wright. No te podría hacer una biografía de él por Vesta. No podría hacer una biografía de él porque me acabo de enterar. De hecho, yo recién estoy hablando con la Dani. Pero él es un músico bien, bien conocido en el público teenager, podríamos decirlo. Y es él quien está invitado a los Grammy Latinos año 2016. Y él invita a la Dani a que lo acompañe. Ahora, la Dani me aclara, nosotros es un viaje de amigos. Estoy de vacaciones y nosotros las vacaciones las organizamos justamente para poder acompañar a Dani en esta actividad muy importante, donde además la Daniela me decía, yo quedé impresionada porque cada 5 minutos salía un artista más bacán que el otro. Aprovechó justamente para grabar videos para su canal de YouTube. Y mira, dice, mira, puse Daniel Wright en Google y salen estas cosas. ¿Era este, no? El de YouTube, perdón, el de The Boys, Danny Wright, ¿qué? Claro. Que de hecho ahora está Walls. De hecho me dice que Danny aprovechó con Seba Serené.
Yo sé que no lo ubico. El hijo de la Viviana. Ah, mira, ya. Perdón, bueno, perdóname, pues voy a no conocer a alguien también. No, explicarle al público que el motivo por el que estamos tan peleadores es que anoche yo sí tuve relaciones y ustedes no. Pero eso no le interesa a la gente, muchachos. Oye, ¿sabes? Que sí, no, pero bueno. No, anoche todos carreteamos, digamos, la Italia, todos tenemos. No, yo no. Ah, yo no. Yo sí, yo por eso no me voy a pesar. Yo no carreteo. ¿En serio? Llevo 2 días carreteando. Esto no es posible, no puedo. Con mi hijo, oye, ya mira, para que se entienda en el fondo, la Dani fue invitada por su amigo Dani Ray, que con el Seba Serené también aprovecharon a grabar un video justamente en... Ah, ¿dónde me lo puso? Las Vegas, Nevada. No, ellos Los Ángeles, California. Ellos... San Diego, California, ¿no? Los Ángeles, California. Voy a terminar. En Nueva York aprovecharon a grabar un video. Ellos organizaron un viaje de vacaciones y aprovechan a acompañar justamente a Dani Wright. Van a seguir con sus vacaciones en Los Ángeles, van a Nueva York. Y lo que me dicen, yo aproveché a grabar videos para mi canal de YouTube también en todo este... Oye, nuestro director nos dice que Dani Wright y Serena estuvieron los dos en The Boys. Perdón. Una pregunta, ¿está con el pololo también? Porque ya que está de vacaciones. No, va con el pololo. ¡Ah! Con amigos, vacaciones. Cata, tú que has estado invitada a este tipo de eventos internacionales, la Galemandé. Sí, pero... ¿Cómo se pasa en este tipo de eventos? Pero es que es distinto, porque esto es música, lo mío era mucho más ceremonioso, ¿cachai? Era a las 6 de la tarde, era en una estación de metro, había, bueno, no se podía entrar con celulares, con cámara. Yo lo pasé más o menos porque era bien fome, yo estaba sola, no conocía a nadie. La verdad es que entré, eran puros famosos, me tomé 3 copas de champaña al seco y que me afilo. Hola, my name is Catalina Pulido, I am an actress. O sea, me empecé a presentar. Hola, this is the door, this is the window. Y empecé a tratar de hacerme, no sé, de entablar algún tipo de conversación con alguna persona, porque la verdad es que si no hubiera sido una lata. Ganarse un espacio. Pero Michael, este viaje tiene este tipo de ribetes que es más de distracción, ¿no? Tiene la finalidad, como les explicaba, de vacaciones y aprovechan a acompañar a Dani Ray. Y del vestido, la Nati tiene todos los detalles. Así es, Nati. Es una diseñadora que está en Chile, que es Lupe Gajardo. Oye, una belleza, se vestió con una espalda, terciopelo verde. Tremendamente elegante. Yo creo que los colores más elegantes, como el azul marino, azul oscuro, y este verde, me encuentro que se ve elegantísima. Verde botella. Oye, botella. En este tipo de premiaciones, bueno, está Osvaldo, tú también. Bota cachopo, diría yo, no de botella. No, porque el poto botella es más oscuro, no es el verde opaco. Este es el verde poto botella. Sí, existe un puro verde. Es que es el claro, color como antiguo, como ochentero, el verde botella. Sí, yo también lo conozco así. Verde Quique Neira, listo. Pero ya, dale. No, ya son distintos. Osvaldo, vale. Osvaldo, ese es el espíritu rojo de repente. Se hacen muchas actividades programáticas en este tipo de premiaciones. Se hacen fiestas, pues la fiesta que viene. Cada artista importante organiza su propia fiesta y ahí viene cuán importante tú también eres, ¿no? Eso. Porque si vienen todos los artistas a tu fiesta, significa que estás en la cúspide de tu éxito en la carrera. Entonces, hay carrete después de cada premiación en Latin Grammy. Ay, me encantaría ir, qué suerte tiene Daniela, ¿verdad? Tenido, yo te estuve varias veces en premios internacionales. Una fiesta. Oye, ¿y fue Maluma? Fue Maluma. El programa de que están al lado, me mandaban a mí a cubrir. Buenos días a todos también, po. ¿Y en qué fiesta estuviste? Yo estuve en los premios en TV en 2 oportunidades. Oye, eso sí me había gustado. No te explico. Mi mente no tiene memoria. Yo también estuve en los MTV, te lo juro, me colé, lo debo reconocer. ¿En Miami? No, en Nueva York, en los MTV, ahí me encontré, y, aunque no lo crean, y me ayudó a seguir avanzando etapa, Ron Jeremy, el actor. ¡Ron Jeremy, de repente ídolo! No, este es Ron Jeremy. Yo te digo, somos hermanos, ¿no? No, y justo tenía unos calcetines largos, entonces le regalamos y me ayudó a seguir entrando. Estaba Jean Paul, Shakira. Sí, recuerdo. Yo también fui con Iván Guerrero en el último viaje. Cuando el de The Cure le dio un beso, Robert Smith. Y también me tocó escapar de un huracán en los premios MTV en México. Yo te creo, y en Yucatán. A mí me tocó arrancar un restaurante que no pagué, pero eso, a la vez. Solo me ha tocado arrancar de Raquel Argandoña. Pero,
un detalle. Eso sí que me daría miedo. Yo soy más vieja que tú. ¿Casi que pega? Estoy bromeando. Ah, era una broma. Un detalle nada que ver, es un paréntesis. ¿Por usted hablar de la broma? Tú hablaste de Serena, ¿no? ¿Cierto? Sí. Sí, yo hablé de Serena. El hijo de Viviana. Si quieren más información, yo puedo hablar con la prima. Prima con la que salí. ¿Cómo se va la prima? Da lo mismo, Roberto. Da lo mismo. A mí me importa. No, no, matrimonio. Pero ¿por qué hoy día llegaste vuelta al sapo? Te he echado el agua tres minas en 10 minutos. Salimos un buen tiempo y ahora somos amigos. Tambores. Oye, es que anoche estuvo tan bueno el carrete, digamos, ya. Pero también estuvo muy bueno el Latin Grammy. ¿Y vieron el piquito de Marc Anthony con Jennifer López, su ex mujer, no? ¿Sí? ¿Pero cómo? Ale, tú, por favor. Sí, ¿por qué estamos... produjo Alejandra? Mira, aquí tenemos una imagen. A ver, muéstralo. ¡No, pero eso no es con Jennifer! ¡A ver, aquí es! Es que eso es lo que pasó después, pues, de, el beso efecto. Lo que pasa es que después de que él se da este... cantan, ¿no es cierto? Tiene, pues, son maestros, realmente, hacen un cover de Pimpinela, ¿no es cierto? De esa clásica canción de Pimpinela. ¿Quién es? Soy yo. ¿Me vienes a buscar? Ya, entonces ellos hacen esto para ti. Hacen este cover, ¿no es cierto? Y se dan este piquito, Jennifer López y Marc Anthony, lo que llama la atención de todo el mundo, expareja, que se den un piquito. Él se supone que se va a casar con otra mujer. Con la niña. Entonces, claro, llama todo esto la atención. Está feliz. Y él dice que ella es como su hermana. Y cuando ya nadie podía superar, como dice todo el mundo en Twitter, estamos tratando de superar que él dijera que su ex mujer es como su hermana a estas alturas, resulta que llega y se saca un piquito con este hombre en un avión y dice, cada uno sáquese su beso, ¿no es cierto? Y le pone el beso effect, como el efecto del beso, ¿no? Todo muy, muy spanglish, todo muy spanglish. ¿Será para que no lo rende la mujer? Totalmente. Yo creo pero que sí. Obvio. Y ahora está todo el mundo sacándose fotos. Creo que hoy en el panel tenemos que usar el beso effect. Okay. ¡Eh! Si me bajan al director y a la voz en off, yo hago el beso efecto. Yo quiero hacer el beso efecto con el director de este programa, digo. Yo también. Sería mi tercer beso, sería mi tercer beso en televisión con un hombre, ¿no? Vamos, oye, pero yo soy tu amigo, da lo mismo, no un hombre, sí, soy tu amigo. ¿Cómo haces con la Cata? No, conmigo. ¿Tú para qué otra vez? Vamos. Ah, de verdad. Oye, espérense. Es una orden, Roberto, es una orden. Ay, qué amigo. No, yo me suqué a mujeres primero. Oye, no, pero... Este es más bien. Ya, primer plano. Puede ser con la coordinadora. Primero los besos de Marc Anthony, que no son uno, son varios. Le mandé uno. No, pero... Mandé un video, sí, tenemos varios. Pero atención, atención los diarios de circulación nacional. Atención portales de internet. Nos la sumamos programa. A hashtag el beso effect de Marc Anthony. A continuación, 3, 2, espérate, no se mueve tanto, no se mueve tanto. ¡Vamos! Cambiar de tema, disculpa. ¿Eh? Oye, espérate, vaya a cambiar de tema de verdad. Oye, ¿te pinchó? Pues viernes y el cuerpo no sabe, intrusos y balls. Te amo. Ay, que no te preocupes, esto es día viernes, tenemos ganas de ser felices. Dale, mi amor. Estamos un poco disperso. Solo un poco. ¡Ay, qué! 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 ¡Ay, qué
bueno que se dio. No se dio un beso, se dio un beso con todos los de su equipo. Oye, ¿tú sabes qué me encanta? Yo quería poner un pelito a esta sopa. A ver, porque Marc Anthony está en pareja hace muchos años con... Ay, me está ganando la foto. La actual pareja de hace muchos años de Marc Anthony. Es una modelo venezolana que siempre la acompaña, que es un monumento de mujer, que muchas veces la han comparado con Jennifer López porque se visten parecidas, tienen con el mismo look, el mismo estilo, muy chicas latinas. Y yo creo también que quizás puede haber sentido algo, porque no solamente pasó eso del beso, sino que Jennifer López le hizo un tremendo tributo a Marc Anthony, porque dijo: él es mi alma gemela, él es mi mentor, no solamente el hombre del año, sino que es el hombre de toda la vida. Eso fue lo que dijo Jennifer López con respecto a su expareja Marc Anthony. Me parece que es increíble que ellos tengan esa relación. O sea, yo estoy de acuerdo con la Natalie en que yo, la niña Lima, digamos, yo no vale heavy, que Jennifer López. Que bueno, mira que bueno, pero ¿y qué culpa tiene uno de Jennifer López? Michael, conociendo la industria del espectáculo, sabiendo que tenía este gran momento en el escenario en Las Vegas, Nevada, muy lindo lugar, ellos tenían que preparar algo que provocara la controversia, el llamar la atención a la opinión pública. Yo creo que eso lo tenía conversado en la casa. Yo no sé, a mí no me consta, esto fue todo en la entregación, en la entrega, fue todo en la entrega del premio al artista, al hombre del año. Ojo, yo siento que acá pasa lo mismo que hace un par de meses hablábamos en el caso de Rihanna. ¿Se acuerdan cuando este amigo especial? Acá Jennifer López hace un discurso que es totalmente innecesario. Si considera que es su alma gemela, si considera, porque además si en el público pide el beso, lo pide cuando ella empieza a decir nuestro propio viaje personal y viaje artístico. Y habla lo que decía la Nati, de mentor, del hombre, de su alma gemela. Ella se está robando el protagonismo en un minuto que no le corresponde. Ella solamente, porque ella solo tenía que entregar el premio. Es lo mismo que le pasó a Rihanna. Perdón, pero que habían cantado, efectivamente, pero ese momento era entregarle el premio, el momento era de Marc Anthony. ¿Para qué empieza con esa intimidad de que nunca te voy a olvidar y te debo todo y eres mi alma gemela? Yo lo encontré, la verdad, un poquito innecesario. No sé si está... Bueno, un punto de vista que tú estás de acuerdo. Pero estoy totalmente en contra, porque ¿quién más que J-Lo puede hablar de Marc Anthony, con el cual probablemente tiene uno de los éxitos más famosos de Marc, que es No me ames? Estaba como muy cariñoso. Pero ella más que nadie puede... Ahora, a mí me parece raro, y también me parece raro que él asuma que J-Lo es como su hermana. Cualquier ex, cualquier polera actual estaría muy enojada. Eso es para arreglarla. Pero ¿quién más que Jennifer López, que estuvo con él en un momento súper importante y también armaron carrera musical juntos? Entonces, también me parece que ella fue muy satisfecha. Pero era necesario, ¿no? Era necesario. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién murió? Lo perdimos. ¿Qué? ¿A quién? ¿A quién? ¿A Mauro? Lo perdió. ¿A quién? ¿Qué pasó? ¡Ricky Martin se va a casar! Ricky Martin, terrible. Le pidió a Ricky Martin un matrimonio a Juan José, le dijo yo. Se llama Juan José. Le pidió matrimonio y tenemos un informe. Y lo hizo en el programa más exitoso de la televisión norteamericana, el show de Ellen DeGeneres, Ricky. Oye, qué Ricky Martin se acercó a Juan Josep porque él es coleccionista de arte. Dijo: yo quiero tener algo de este artista porque lo encuentro maravilloso. Se acercó a él y ahora se van a comprometer. Y también me acuerdo que en esa oportunidad que hablamos de la relación con Maluma, también habían algunas filtraciones con respecto a que se iban a comprometer porque andaban con el mismo anillo. Pero parece que este es un nuevo anillo porque se puso de rodillas, por lo que dice, y le pidió matrimonio y le dijo: nervioso, quiero pasar el resto de mi vida. Oye, más que tamaño de hombre te diga, quiero pasar el resto de la vida con... ¿Cualquiera de los dos? Me da un soposo, me ahogo. Como que, ¿qué hago con tanto? ¿Qué se hace? Y preocupado como de los detalles, ¿cachaste que le contó a Ellen DeGeneres que llevaba una cajita, que llevaba una bolsita de terciopelo con los dos anillos? Como que, en realidad, lo que te da la impresión es que... es un amor donde se nota que uno podría decir, ya, Ricky Martin es como así, ¡wow, Ricky Martin! ¿Cachai? Pero él admira mucho al hombre que tiene al lado. Aunque su trabajo, aunque sus cosas sean mucho menos conocidas, él lo admira muchísimo y eso es tan
lindo, es como que se nota que hay amor de verdad. Gente, que Martín Ale es un stand tremendamente espiritual, de verdad, quienes lo han entrevistado también así lo dicen. Es una persona que expira luz, o sea, un gallo que además yo creo que desde que asumió su condición, ha abierto como su corazón al mundo, y yo creo que eso también, Roberto, se traduce en cada gesto que él profesa en su vida, ¿no? No sé, entiendo, claro, no sé si no hablé la lengua. ¿Qué le pasó? Ah, pero si no fue con lengua. Se van a comprometerse. Fue con lengua. No. Hablando en serio, con respecto a lo que está ahí, pico, la Nati, él decía que aparte como le hizo la antigua, como medio torce, también se puso como medio nervioso en el momento de ponerse de rodillito. Me parece de verdad súper bien, me parece bacán también como toda la gente se lo ha tomado. Y les quería hacer una pregunta a ustedes, chiquillas, porque por ahí escuchaba que muchas chiquillas le hubiese gustado ser hombre. ¿Qué estás? Por un par de segundos para estar con Ricky Martin. ¿Ustedes harían ese cambio por un par de segundos? Una mordidita, como dice la canción, una mordidita. Una mordidita. Pásala. La pregunta de Roberto en instantes en nuestro canal de YouTube. Pero hay una polémica aquí en Chile, ¿eh? Venenaza Jennifer Warner, habla de prejuicios, ¿eh? Así es, y es algo que se ha escuchado a lo largo de la historia en todos quienes trabajamos aquí en nuestro programa, en el mundo de la televisión, de que los actores catalogados como serios o actores que hacen drama miran en menos a los comediantes. Lo conversamos en la pauta con la Cata, con la Ale, que han hecho teatro, con Osvaldo, que hace stand-up, y Roberto y Michael y la Nati. ¿Será tan así? ¿Habrá sentido eso en su forma interna de Lenaza? ¿Quieren escuchar lo que nos dijo? Sí. ¿Ya? Sí. Belén Mora está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera. La comediante goza del cariño del público y recientemente lanzó su propia obra de teatro. Pero a pesar de todo el éxito, la actriz se queja con que algunos actores miran en menos a sus colegas que realizan comedia. Es una obra que derriba algunos prejuicios que tiene la gente sobre quienes trabajamos en Morandé con compañía, que creen que no somos actores, que no trabajamos tanto como un actor de área dramática. De los mismos actores, fíjate, del mismo medio, sí. Hay actores que son como más serios, así como más dramáticos y que te miran como en menos, pero los desafío a ellos a hacer reír, porque hacer llorar es fácil. Vía Crucis de una mujer despechada es el nombre de la obra que tiene a Belén Mora como única estrella del show, mostrando todo su talento. Pero Belenaza no tiene pelos en la lengua y acusa que varios actores dramáticos o de teleseries miran en menos a los actores que realizan comedia. ¿Será tan así? Yo creo que la comedia es un género que sí, que eso es histórico, y no solo en Chile, sino en otros países y todo, donde hay una pugna como entre los actores que hacen teatro quizás más grave y contra los que hacen comedia. La comedia es algo muy difícil de hacer, hacer reír es muy difícil, y cada persona que encuentro que actúa, cada actriz o actor que hace reír, me saco el sombrero porque creo, sé lo difícil que es, y no me parece que sea un género de segunda categoría para nada. Pucha que debe ser difícil hacer reír a un teatro completo. Y Belenaza ese talento lo tiene de sobra. Pero la regalona del Quique defiende su rubro y acusa a estos llamados actores serios. ¿Se atreverá a dar algún nombre? ¿Qué ha pasado con algún actor que te mira así como en mente? Sí, me ha pasado. No voy a dar nombres porque no soy una persona polémica. Pero sí me ha pasado. Y no entiendo por qué, yo creo que como gremio deberíamos apoyarnos y respetarnos. Pues invito a todos estos actores súper mega ultra serios que hablan así, que hacen obras súper complicadas y súper difíciles, que vengan a ver mi unipersonal, de esta actriz de Morandé con compañía, ¿cachai? Belenaza con Toto han formado una de las parejas más queridas de nuestro espectáculo. Le preguntamos al actor de Morandé con compañía por los dichos de su media naranja y está completamente de acuerdo con ella. Sí, hay una cosa que se siente que como que los que hacen papeles más dramáticos, cosas así, como que pareciera que son más, como que se sientan más o como que miran en menos como a los que hacen comedia. O sea, uno lo siente, sí. Como casi hay algunos actores que hacen teatro o drama, que casi como que andan caminando sobre una nube y casi como que mirando a todos como bien para abajo.
¿qué te parecen los dichos de Belén Haza? ¿Crees que los actores dramáticos son más importantes que los que hacen comedia? Ya vamos a comentar, pero tengo que decirles que tomen la mejor decisión para tu house con el 3 Play de Claro Hogar, con internet de 20 megas y disfruta de toda la entretención en un solo lugar. Contrata el 3 Play de Claro Hogar por solo 32.990 pesos y llévate internet de 20 megas con Wi-Fi, televisión y telefonía fija ilimitada. Además, incluye Claro Video para siempre con miles de películas y series. Tener siempre la mejor entretención en tu hogar con Claro es posible. ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias, Claro! Muchísimas gracias. Oye, perdón, que hemos puesto un nuevo GC, ¿eh? A ver. Con una pregunta al hueso, a ver si la Cata nos ayuda, ¿no? ¿Está listo? ¿Sí? Sí, cuéntame, mi amor. ¿Actrices y actores de comedia son mal mirados por sus pares al hueso? Carlita. O sea, a mí me llama... Yo sé que hay actores que se creen mucho más high, que sé yo, que son como más serios, hacen más cine, son más alternativos, así como... No sé, pues, pero personalmente, la verdad es que yo estoy súper de acuerdo con lo que dijo la Javiera Contador. Es súper difícil hacer comedia. Un buen comediante... Mira, si eres buen comediante, puede ser un buen... puede hacer bien drama. Pienso yo personalmente. Es muy difícil hacer reír arriba de un escenario. Y me parece súper raro que se miren menos. Yo encuentro que es tan personal el trabajo de cada uno. Oye, todos tenemos que parar la olla, tenemos que trabajar. Da lo mismo, te estás ganando la vida de forma honrada. ¿Qué importa si trabajáis en Morandego Compañía, haciendo teatro en el Teatro de la Comedia? O sea, da lo mismo, somos todos actores y estamos haciendo lo que nos gusta, nuestro oficio, entretención. Así que no entiendo por qué se debe mirar en menos a otro compañero. Pero Belén Mora hablaba de que esta categoría o categorización de género de segunda categoría también se daba en el extranjero. Te quiero preguntar a ti, Osvaldo, acerca de eso, pero antes vamos a leer este siguiente tuit. Nati, ¿me voy a ayudar? Pero por supuesto, Fran Silva dice, hay actores de drama que no han podido hacer papeles cómicos. Es verdad. Es mucho más difícil hacer reír que llorar. Yo estoy de acuerdo. Sí, ¿sabes qué? Yo siento que la comedia es como la evolución del drama. Es como el paso siguiente, porque en el fondo el drama es la tragedia, ¿cierto? Y la comedia es la gente que se logra sobreponer de la tragedia. Entonces sería como el paso siguiente del drama. Una comedia entonces, negra, dice. Claro, entonces el fondo de la comedia sería el paso siguiente, o sea, sería como una evolución mirándolo así, porque al final en el fondo es la gente que logra reírse de sus desgracias o de los dramas que vivió. Osvaldo, ¿tú estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, pero estoy un poco enojado. Estoy un poco enojado con el asunto de que miren en menos siempre a Morandé con compañía. Me carga eso, me carga que miren en menos un programa que está súper bien hecho, un programa que tiene guionistas que son muy competentes. Son probablemente uno de los mejores guionistas están en Morandé con compañía. Ustedes saben que El Muro está basado en un programa norteamericano en el año 200, es igual, que se llamaba Behind the Wall, detrás del muro, donde hacían exactamente lo mismo. Era un programa que estaba antes, precedió a ¿cómo se llama? Saturday Night Live. Estuvo antes. Entonces está basado en este mismo programa donde una sesión de cortos se hacen en un solo lugar. Me parece que eso es tremendamente complicado de hacer. Es necesario actores de calidad como Belén Haza, como también como el Toto, porque son de verdad actores de calidad. Entonces me parece que mirar en menos Morandé con compañía es ser flojo, es ser mediocre, decir, ay, ese programa, loco, me carga esa actitud de los actores, ¿hasta cuándo? Paremos con la cuestión, pastelero tus pasteles, ¿no? Oye, Osvaldo, un apunte antes de pasarle la palabra a Ale y después escuchar a Roberto y a Michael. A tal nivel llega la importancia de Morandé con compañía hoy, que van a hacer por primera vez un programa entero, está invitado a hacer un bloque de la Teletón. Detrás del muro va a ser un bloque de la Teletón. Totalmente. En donde el equipo Morandé se toma al teatro, digamos, y va a ser un micro mini programa de ellos en la 27 horas de mora. O sea, a ese nivel de impacto tiene. Aleita, ayúdenme y me da su... Pero por supuesto, vamos con Luis Esteban. Dice lo siguiente, en la escuela de teatro cuando algo no salía mal, nos decían, mejor vayan a actuar a Morandé con compañía. ¿Qué escuela de teatro es esa? Incluso es igual que nuestro... Eso, qué bueno saber qué escuela de teatro es. Para saber cuál es. Le vamos a preguntar en vivo, mira, le vamos a escribir de hecho. Le vamos a preguntar así. Oye, mientras le preguntamos a nuestro amigo y nos diga, a veces me pasa con el mundo intelectual, en su generalidad, no solamente del teatro, también de la música, la literatura, en general del mundo de la cultura en nuestro país, y en el mundo en realidad, que lo que es popular, lo que llega a las masas, es mal visto.
Y es que, ¿cómo no lo vamos a ver nosotros, que somos periodistas de farándula? O sea, tú cada vez que vas a algún lugar es como, oye, y qué fome ser periodista de farándula, pobre de ti, que tuviste que llegar a esto. Y yo le digo, ¿sabes qué? Uy, lo pasamos la raja. Eso, lo paso bien, mis compañeros son buena onda, y yo me siento haciendo periodismo de verdad y tocando temáticas que a la gente le llegan de otra manera y que no se tocan en otros programas. ¿Dónde más se toca la moral de nuestra sociedad que si no es en estos programas? Toda la razón. Entonces, lo mismo me pasa con una cosa como Morandé con Compañía, ¿cachai? Ay, ya. O sea, si les va mal en la escuela, si no eres buen actor, andate a actuar a Morandé con Compañía, te quiero ver ahí, compadre. Improvisándolo, conda, de verdad. En serio, que no solo está súper bien hecho, sino que tienes que llegar a la masa, que es lo más difícil hoy en día. Si no llegas a un nicho, que eso es lo fácil ahora, llegar a un nicho. Llegar a una masa es casi imposible, y es lo que pasa con ellos. Y para terminar, sé que a lo mejor hay algo de... Creo que quizás hay algo de pica acá, pero no son los actores los que tienen la culpa. Hay algo de pica porque claro, hacer musical o hacer drama... Pucha que es difícil llevar gente al teatro. Pucha que es difícil acarrear la gente para que te vaya a ver cuando no estoy haciendo comedia. Y la comedia es fácil, la gente va porque se quiere reír, ¿cachai? Y lo quiere pasar bien un viernes en la tarde y se entiende. Yo lo comparto, no sé por qué me llaman tanto. Entonces, la verdad es que, claro, yo lo comparto, pero no tienen la culpa los actores, ni los guionistas, ni las personas que están detrás de esas producciones. Tenemos que cambiar como sociedad para llevar a la gente a las salas, tanto de cine hacer como de teatro, para hacer que el drama también sea interesante. Bajar los costos también, Ale. ¿Quién puede ir con su pareja a gastar 15, 20 euros? Pero si eso gastáis para ir al cine, Jenny, ¿de qué estoy hablando? Pero el espectáculo, ir a comer, para salir a comer gastáis es mucho muy más. Cara la entretención en Chile. No es tan no, cara, aunque debería tener subvención del Estado, Jenny, pero no, o sea, es tan cara. Olvídate, lo que pasa es que si no, no hay sueldo que se pague, ¿cachai? Si de verdad los actores ganan una miseria en el teatro, es cierto. Entonces, por favor, cortémosla. Escucha, a mí me da una pena enorme ver cómo actores, grandes actores, han quedado muriéndose en la, no sé, en la miseria, ¿cachai? Porque no tienen plata, entonces cortémosla. O sea, en vez de ayudarnos, nos estamos tirando, siempre nos echamos para abajo. No, tú eres actor, eres fotón, no, tú eres... Es una... A mí me da una pena, otro. Tenemos un mensaje, Michael. Hay un tweet, por supuesto, nos están escribiendo, nuestra amiga nos escribe Pilita, y dice, es cosa de ver cuál área está más crítica. O sea, las teleseries chilenas están en caída, Intrusos en la Red. Miranda lleva años, Intrusos... la Red escribe. A ver, acá de partida no es un prejuicio en contra de los actores, así lo entiendo yo, en contra de los actores que hacen comedia. Acá el prejuicio es netamente contra el Morandé con Compañía, es hacer comedia en el Morandé con Compañía, es pasar a ser esta especie de actor sin talento, que así es visto por estas elite de actores que son muy talentosos y que se creen mucho. Coincido plenamente con lo que dicen los chiquillos allá. Habla de, no sé si más allá de flojera, habla de ser mediocre. Habla de ser mediocre, de sentir que de estos personajes que mi verdad es absoluta. Lo que yo digo y lo que yo hago es lo mejor. Lo que tú haces está mal, porque no es lo que yo hago. Entonces, esa mediocridad de estar siempre en su lugar común. Y yo creo que la Belenaza, que no los pesque, ha demostrado que en el teatro le está yendo muy bien. Demuestra que son una sección que no solamente es exitosa en Morandé con Compañía. Ellos son parte de una sección que cambió el Morandé con Compañía. El muro vino a darle un giro al Morandé con Compañía, de cómo era visto, de cómo se trataba a la mujer en ese programa. Entonces tienen, pero creces por montón. Oye, ¿y no será también una especie de envidia? Porque tienen pega para rato, tienen un sueldo fijo bastante bueno, tienen contrato, están en mega estable. O sea, la Belenaza la vemos también haciendo actividades dentro de un reality, haciendo imitaciones formidables. A mí me encanta cómo lo hace. Yo creo que son un poquito un tufillo de envidia. Sí, o a resentimiento también. Roberto, ¿no te he escuchado? No, es que estoy de acuerdo con la Belenaza. O sea, claramente hay una suerte de mirada en menos. O sea, están los Alfredo Castro, que claramente no asistirían a ningún programa. No me toque Alfredo Castro. Pero es la verdad. Es la verdad. Es la verdad como es él. A mí me ha tocado entrevistarlo y es un tipo que te mira en menos. Es un tipo que cree que porque hace teatro te mira en menos. Es un tipo que muchas veces dijo que no se iba a vender a las marcas y se terminó vendiendo las marcas, se terminó vendiendo el sistema. Entonces es un tipo que finalmente mira en menos a muchos de sus pares, al igual que Tuars y varios más. Pero que finalmente, si los llegan a llamar, sí, se suman al sistema. Pero es la verdad. Pero la experiencia de Rodel. Se suman al sistema. Y es así. A ver, yo en la televisión he estado en las dos veredas. He estado en CQC, que es un programa muy taquilla, muy, que todo el mundo te veía como, oh, lo más top, y hoy día en Farándula.
Y si es distinto. Supéralo. No, es que te estoy hablando de cine porque si son distintos. Ya, eso me interesa. Sí, no, pero si... ¿Cómo has sentido tú la diferencia? Sí, cuéntanos. Porque yo que he estado siempre aquí, a mí siempre me has mirado menos, así son, que me da lo mismo. ¿Cuál es, ¿qué es lo que sientes tú? ¿Cómo se vive la diferencia de estar en un programa taquilla a estar en un algo como la industria de la farándula? Es que por eso digo, son totalmente... Mucha gente me dice, pero ¿cómo te vendiste a la farándula? ¿Por qué estás sentado ahí? ¿Cómo tú si estás ahí en programa? Te cuestionan. Me han cuestionado muchas veces. O sea, y no solamente estando acá. Perdón, no solamente estando acá, porque cuando llegué a TVN también, en un principio tuve que estar en el Buenos Días a Todos, y también me decían, pero ¿qué estás haciendo disfrazado en un matinal si tú estás en CQC, en cara de la gente? Y te miran en menos. Entonces me imagino que a la Belén le pasa lo mismo. Y la Belén, y los demás grandes son totalmente mucho más secos, en mi punto de vista, que varios actores que se hacen. Encontramos la madre del cordero. ¿Qué pasó? ¿Y de dónde vendría esta crítica de Belén Aza, digamos, ya, a estos actores secos? En pantalla este señor, por favor. Un importantísimo actor. Se llama Roberto Farías. ¿Ya? Que hizo humor, ojo. Sí, yo acabo de mandar ahí en la office estuvo, ¿no? En la oficina. Acabo de mandar digamos, lo que puso en su Instagram. Lamentablemente no podemos poner una foto de su Instagram porque es privado, ¿ya? Claro. Pero acabo de mandar el comentario, ¿ya? Donde en el fondo él critica a los actores que venden sus shows de comedia, digamos, como lo hemos estado viendo y todo eso, stand-up y todo eso, como llamando a la gente a reírse, ¿cachai? Ahí está el... ¿me ayudáis, Michael? ¿Lo pueden leer o no? Acá, pero lo que él, leer la lo que él escribe justamente es lo siguiente, dice, maravilloso que exista teatro para la risa, este teatro para la risa con mayúscula. Me pongo de pie, pero que la gente crea que el teatro solo tiene que ser para la risa, la culpa es de alguien, de los adjetivos. Vengan a cagarse de la risa, una obra en la que no parará de reír. Festival de Teatro de la Reina de Ñuñoa, de Providencia, vengan a reír. No adjetivicen, no le pongan resultados a su pu obra. Solo digan como la campaña, vengan al teatro. Si no, no educan, no fomentan, no arriesgan ni aportan. Solo condicionan a que la gente quiera puro a ir a cagarse de la risa, lo cito nuevamente, al teatro. Todos necesitamos vivir, pero no le pongan la etiqueta comercial segura al trabajo. Vengan al teatro, nada más. Si no, tendremos una parvada de gente que cree que el teatro es como Quique Morandé. Pero perdón, esto otra... Yo creo que... Ahí nace la cuestión. Espérame. Él no está criticando a sus colegas actores que se dedican a la comedia, ni a Morandé como compañía. Él está diciendo un poco lo que yo trataba de expresar, que también es injusto que... Escucha, yo también lo voy a decir desde la otra vereda. Desde lo que tenemos 25 personas en escena y 10 personas atrás, y ganamos con cueva, perdón que lo diga con este vocabulario, porque pucha que da pena. Uno hace un trabajo de primer nivel, con unos vestuarios increíbles, músicos en vivo, y ganáis 10 lucas en la temporada, po. Me gasté más plata en el taxi para llegar a actuar, ¿cachai? Entonces, la cuestión es, de repente da rabia porque al final... Lo que pasa es que las municipalidades, todo lo que, como la cosa más estatal y municipal que debería estar auspiciando de cierta manera, que la gente tuviera acceso a todo tipo de obras de teatro, de películas de cine. No solo en enero. Entonces, y no lo hiciera solo para reírse, entonces eso es lo facilista porque le entregan a la gente una comedia y que la gente va a ir a pasarlo bien. Y esa es la sensación. Entonces, todo el resto te tenés... Como que lo sentí injusto, porque es súper fácil. Lleváis uno o dos actores que se suben a hacer chistes y... es que no estoy tratando de criticar que los otros lo hagan, ¿me explico? Es como que el sistema es injusto. Entonces, perdón, critica el tema del marketing o cómo se vende una obra. Claro. Pero si criticamos el marketing, también entra lo que decía Roberto, actores que son rostros, digamos, de tiendas, de campañas publicitarias, etcétera. O sea, también hay que ir para los dos lados, Michael Rusia en el dedito. Pero, o sea, sí. Sí, a ver, acá el tema de si yo quiero vender mi obra, que vaya a salir transformado, que te vaya a matar de la risa, yo lo encuentro súper válido. Y voy a hacer un comentario con respecto a lo que dice la Ale, que ni siquiera es lo que yo pienso, pero es lo que muchas personas en su casa pueden estar pensando, Ale, yo creo, en este minuto. Y que tiene que ver con que también uno tiene la libertad de escoger, ¿cachai? Y uno tiene la libertad de decir, ya, me voy a meter
en una obra con dos actores para poder pagar por último el estacionamiento, porque muchas veces que ni el estacionamiento alcanzan a pagar los actores con lo que ganan en el teatro, o me voy a meter a algo, Catita, que tenga que ver con lo que yo quiero artísticamente, y me las voy a tener que bancar, que no voy a ganar mucha plata en el fondo. No lo veo injusto porque nadie te obliga a estar en un musical de grandes dimensiones, ¿cachai? Por supuesto que no, sí, pero es injusto que tengáis que tener 5 trabajos para poder solventar algo que debería darte para comer. Claro, ¿cachai? Sí, eso es lo que me parece injusto. Pero adaptarse al mercado en ese punto. No, no es culpa de nadie. No es culpa de nadie, es culpa del sistema y de la industria. Han estado en obras de teatro porque, hablando de Roberto Faría, hace muy poco Roberto estuvo participando en una obra que se llama Acceso, que es una gran obra que estuvo en el Teatro de la Memoria. Ex Teatro de la Memoria, que ya no existe ya. Era una obra de Pablo Larraín. La única obra que dirigió, creo, Pablo Larraín alguna vez en teatro. Es un monólogo de Roberto Farías, un monólogo increíble, de verdad que, yo me saco el sombrero con Roberto Farías. Y después hizo Sunset Limited, que es una adaptación que también la llevaron al Teatro de la Católica junto a Marcelo Alonso, donde también le fue increíble, le fue muy bien, funciones agotadas, traté de ir, no pude entrar. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace con las obras que son dramáticas? ¿Cómo se hace con una obra de comedia? Porque al parecer, y eso es lo que se critica, que las obras de comedia tienen más fácil acceso que una obra obra dramática. Es que escúchame, con respecto a la crítica que Roberto Farías hace, cuando nombra a Quique Morandé, no es que se refiere a la persona o al Morandé, está la marca, él está criticando un sistema. Roberto siempre vomita mucho a través de su Instagram, o sea, él es como bien contestatario, bien reclamón, digamos, le ha costado muchísimo, o sea, yo he trabajado harto con Roberto, en el club hizo un papel magistral, o sea, de verdad yo le decía, weón, te vaya a ganar el Oscar. La cagó como actúa este hombre, es un exquisito. Pero desgraciadamente no mide 1,90 m, no es rubio de ojos azules, no ha tenido las oportunidades que a lo mejor han tenido otros, que le ha salido un Benja Vicuña, que no estoy hablando de su talento, estoy hablando de las oportunidades que algunas veces te dan la vida, porque es injusta, la vida es injusta, no es justa para nadie. Entonces, no creo que él esté criticando a Morandé con compañía, él está criticando un sistema que es una mierda, perdón que lo diga, pero es así. O sea, como actor tenés que sacarte la cresta y media y ser muy creativo para poder llegar a fin de mes a pagar, no sé, la pensión alimenticia quizá. Entonces, yo no creo que él esté criticando ni a sus padres ni a Morandé con compañía. No creo que esa haya sido. Pero los menciona y yo entiendo que es como un grito. Es la marca, claro, es la marca. Es un grito desesperado, es diciendo, el patrón de fondo. Diciendo, no es lo único que existe, ¿cierto? Porque el público en el fondo va a ver humor al teatro. Entonces, en el fondo lo que quiere comunicar es, no es lo único que existe. Pero yo estoy segura que el público, o sea, que no hay que subestimar al público. El público sabe que hay muchos géneros más, que hay drama, que hay distintas cosas que se pueden ir a ver. Pero lo que pasa que también el público necesita entretención. Y lo demuestra con las altas sintonías que le da a Morandé con compañía. Pero ¿me entiendes? No es necesita reírse. Yo creo que busca calidad. Necesita. Calidad. Yo creo que con todos los problemas que existen en la social, el público hoy día está privilegiando. No estoy de acuerdo con reírse. Pero... Para nada. Me gusta que no estén de acuerdo. Para nada. Me gusta porque por ejemplo, yo me siento súper liberada cuando fui a ver Numancia, por ejemplo, al GAM. Es una obra de teatro donde actúa la gente. Imagínate que hicieron un proyecto durante 2 años de los coros ciudadanos para que la gente llegara a esa obra a cantar. Era gente común y corriente que se dedicó a cantar y aprenderse. ¿No te imagináis cómo se me pararon los pelos y los 20 minutos que lloré cuando se acabó la obra, cuando se matan? Porque es una de las obras que más se ha hecho en el teatro, ¿no es cierto? Pero hubo dos chilenos que la transformaron en un musical. Estaba llenísimo a todo esto, ¿eh? Estaba llenísimo el teatro. Se me paraban los pelos. Y cuando salí de ahí salí libre. Salí libre porque el arte, la entretención es mucho más que reírse. Comedia. Qué rico reírse, súper rico reírse. Me encanta ir a ver stand-up y reírme con mis... A mí, yo lo paso súper bien. Pero también a veces me gusta ver otra cosa. Y eso tenemos que nosotros enseñárselo. Potenciarlo. No, si está bien, eso tiene que enseñarte desde que somos chicos. Y te lo tiene que decir el alcalde. También te tiene que invitar a ver una obra que te va a llegar hasta el corazón. ¿Pero por qué tiene que condicionar, Roberto? Eso no tiene que ser. Claro, pero ¿por qué Roberto tiene que condicionar hasta las bajadas? Porque ahora las últimos obras. Los cinco. Porque por ejemplo, los últimos venga cinco años, a matarse la risa. Tú solo ves comedia en todas partes. Claro, pero sí. ¿Y quién me escondió los zapatos café? Que la pero, pero eso porque el público lo privilegia con sintonía la televisión. Financiado. Oye, espérame, la misma obra, la Patti López ahora vuelve con una obra que es nada comedia, pobre Inés sentada ahí, que tuvo una temporada tremendamente exitosa, que ahora vuelve, tiene tres días de funciones, y eso de comedia tiene bien poco.
pero no, no, sí, sí sé. Pero ¿cuántas funciones tiene esa obra? ¿Tres días? ¿Ahora? ¿Tres ahora días? ¿Tres o cuatro días? ¿Por qué crees tú que eso es? Pero es una segunda temporada, ¿cuál es? Después de que la primera temporada fue exitosa. Pero también, fue corta. Pero a mí lo que me pasa con respecto a lo que cada uno señala, Roberto, quiero escuchar. Es que en el fondo yo creo que acá estamos discutiendo, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Lana, y subestimando al público. Las carteleras de las obras de teatro es lo mismo que te ofrece la televisión. El público va a decidir en qué quiere hablar. O sea, nosotros hoy día, si queremos promocionar un programa de humor en la televisión, vamos a decir, venga acá, el mejor programa humor, ríase. Seamos sinceros, si la gente es lo que quiere ver, la gente se quiere relajar. Muchas veces hemos dicho, oye, hoy día aparte el informate. No lo ve nadie, no lo ve nadie. Pero siendo si hay público tremendo, para todo, Roberto. Siendo tremendos programas. Entonces, si yo voy a hacer una obra de teatro, si yo soy actor y quiero hacer comedia, la voy a promocionar como yo quiera. Si al de al lado no le gusta, entonces, compadre, si tú no quieres hacer teatro porque no te da plata, porque te está quitando plata, porque pierdes plata, escucha, lo siento, pero es el sistema y así está. ¿Cachai? O sea, ay, entonces nos conformamos para salir a la calle a reclamar por las cosas que pasan. Ay, pero Ale, por favor, si pero tú crees si, que la, obvio, gente, si tú que la gente llega al teatro y solamente se va a la cartera, sí. Mira, me voy a reír. No, por favor, la gente, mucha gente, la que quiere gente ver una, oye, de calidad. La gente se va, yo creo que es más simple para el público. Pero por eso, y tampoco lo dice Roberto Faría, no subestima al público, él no habla con el público. ¿Y por qué pone Morandé con compañía así ahí? ¿Y por qué no pone, por ejemplo? Es como si tú no tenés comprensión de lectura, Roberto. Porque de verdad, o sea, no porque uno diga, oye, esto es, no sé, café, es necesariamente café. Él dice un Quique Morandé como una marca, lo que representa el Quique Morandé, lo que hemos hablado siempre. Pero, que un patrón de fondo, que consiste. ¿Qué tiene que ver que Morandé lo hace a través del muro, Catalina? ¿Pone algo? ¿Por qué no hace esa misma crítica con sus pares, que son actores que sí hacen comedia en el teatro y que sí las promocionan así? Tú has visto en el teatro El Muro diciendo, vengan al teatro El Muro, vengan a reírse, El Muro es un programa de televisión. ¿Por qué él no critica a los Luis Muñecos, que también hacen humor? ¿Por qué no critica a los García Buedoro? ¿Por qué no critica a estos padres? ¿Por qué se le hace? No, pero si eso es lo que está diciendo. No estoy entendiendo nada de lo que escribió Roberto Faría. No entendiste nada. Ya, o sea, tú no entendiste nada. Pero sí, ya, no entendí perfecto. Pero espera, yo creo que hay una cosa que tenemos que entender también. No se trata de subestimar al público, se trata de entender también al público, a nuestro país. ¿Qué le gusta ver a nuestro país? Porque, a ver, hay una frase muy buena que me gusta mucho, que hay una persona que le dijo, no sé quién la dijo, pero dijo que le gustaba ir al cine porque al fin y al cabo por 2 horas los problemas eran de otros. ¿No? ¿Te das cuenta que el cine o el teatro, el arte en general, es un arte escapista, ¿no? Donde uno puede salir, uno puede pensar en otra cosa, en ese momento te olvidas de tus problemas. Entonces, ¿Qué le gusta al público realmente? O sea, si nos ponemos a hablar del arte en general y de actores en general, en el cine, por ejemplo, los 10 o los 5 primeros lugares son puras comedias. De las películas más ¿y en la televisión? Este país. ¿Qué son los en la televisión, los programas de humor. Entonces, hay que tener ojo y también entender un poco el público qué es lo que quiere. Y en Chile, solamente voy a hablar de cine, porque es lo que entiendo, le gusta la comedia y el terror. Esas son las cosas más exitosas en nuestro país. La comedia y el terror, y en la comedia incluyo La Era del Hielo, que es la película La Era del Hielo 4, que es la película más exitosa en la historia de este país. ¿Por qué el camionero de este país? Es lo que más le gusta a la gente. ¿El drama? Porque la gente... ¿Ah? ¿Por qué el camionero le está yendo? Claro, yo creo que hay algo también de educación. No, porque el camionero entrega ingredientes... No, porque el camionero no es solamente un drama, entrega ingredientes de comedia. Pero yo creo que hay algo de educación ahí. Hay que entender más eso de su valor, y con esto termino, es entender qué es lo que quiere la gente. Nati, al tiro voy contigo, Ale. Nati y Mike, ¿quién después la Ale? Claro, a mí lo que me llama la atención de esta crítica que dice no adjetivicen. En el fondo, él está tratando de condicionar las bajadas de la presentación de una obra, de una comedia, que vengan a matarse la risa. O sea, yo creo que él no se tiene que meter en eso. Y me parece que no hay que abandonar a la gente que hace drama para nada. El público hoy día está prefiriendo la comedia. Y hoy día compra entradas y la prefieren al rating. Ojalá que existan instituciones que apoyen al drama, que apoyen otros tipos de teatro, ¿cierto? Porque claramente en algunas oportunidades no lo apoyan en cuanto a las entradas. Entonces yo creo que, o sea, yo no hablo de abandonar a Ale. Yo creo que, o sea, lo que está haciendo él es un grito desesperado porque él le gusta quizás otro género y no lo puede potenciar porque el público es solamente comedia. No es que no le gusta, yo creo que la gente es un equilibrio. Somos todos en equilibrio, por favor. Él me ha hecho reír muchas veces, exactamente, es un excelente comediante. No estoy hablando de eso y él lo está subestimando ni el género ni a sus colegas. Él está diciendo solamente una realidad.
y a la cual nos estamos enfrentando. Y el sistema en el que vivimos es este. En todas partes del mundo es igual. Lo que pasa es que en otras partes del mundo el Estado financia mucho de la cultura, porque si no la gente no le llegaría. Y es importante también que sea variada la cultura. A eso voy, si no, no tendríamos los mejores poetas como tuvimos en algún momento premios Nobel. Si no, no tendríamos grandes artistas que hicieron de este país grandes musicales y grandes dramas también. Nosotros tenemos artistas que son muy talentosos en este país. Y siento que a veces no los valoramos. Y eso es parte del sistema. No tiene que ver una persona en individual. No tiene que ver que estemos menospreciando al público. No le podemos dar al público solo lo que siempre va a querer ver. Porque si la gente no... Porque si no lo conoce, ¿qué pasa? ¿Cachai? Yo me acuerdo que amé el teatro cuando fui a ver El Rey Lear, porque me llevaron del colegio. Ojalá todos los colegios tuvieran esa posibilidad. Aguántenme un poquitito porque tenemos que ir al switch. Vamos. Mira, tenemos a Andrea Noy, que dice: el teatro es como los libros. Si un niño lee Harry Potter, posiblemente luego lea La Divina Comedia, por ejemplo. ¿Ya? Y también yo creo que el otro debate es que el teatro necesita público, ¿no? O sea, independiente de la forma en que la gente llega al teatro, exacto, que la comedia es más popular, digamos, puede ser, es más querida, la idea es que vayan. O sea, perdóname, yo creo que jamás, no sé, en comparación, digamos, pero la gente va más al teatro ahora, es un panorama de fin de semana. Tenéis teatro en los malls, tenéis teatro en la calle, tienen más lugares, a lo mejor todavía un poco caro, pero si la gente llega, está bien, después podrá haber otras cosas quizá, ¿o no? Eso sí son lugares más chicos, ¿eh? Ojo, yo solamente quiero hacer esa pequeña crítica, se han cerrado alrededor de 35 teatros en Chile y lo que queda ahora son salas muy pequeñas. Se acaba de cerrar uno, efectivamente, son salas muy pequeñas. Afortunadamente se abrió, por ejemplo, ahora el Centro Cultural San Ginés, que es muy grande y muy rico, un espacio muy, muy agradable. Pero la verdad es que son salas pequeñas que sirven justamente solo para hacer casi monólogos. No sirven para hacer obras con grandes producciones, que sería bonito también que la gente tuviera acceso a ver. Michael. Sin duda, y que haya acceso a todo. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, en tener un abanico para escoger. Frente a la mediocridad cultural que tenemos en este país, y mediocridad hablo de la ayuda... No, es que Ale, ahora voy a explicar la palabra. Ya. Mediocridad hablo y me refiero a la ayuda del Estado para poder sustentar, solventar una cultura en nuestro país. No digo que la gente sea mediocre en el tema de la cultura. Lo que hay es muy poco, son en las salas muy chiquititas para hacer comedia. Sí siento que el señor Farías Cata está mirando en menos al público, porque lo está condicionando a que escogemos por una bajada de texto, a que escogemos porque me venden que me voy a morir de la risa. El público quiere morirse de la risa más allá de si me venden o no me venden eso. Toc Toc es una obra chilena que tiene... ¿Cuánto lleva? Todo este año ha estado con funciones. No, el año pasado también tenía funciones, pero me refiero como al elenco más estable de ahora, con ninguna bajada, que tiene harta comedia, que es una comedia, pero que también tiene un trasfondo bien social. Y se pueden mezclar en una misma obra. Acá, insisto, Farías cae, siento yo, en mi verdad absoluta. ¿Cachai? Es como, yo digo que ustedes con la bajada están matando al teatro y yo tengo la razón. Es como ahora, nosotros le damos una interpretación a ese texto, tú le das otra. Ninguna está tan errada al final. Algunas se acercarán más a la idea de Farías. Es que yo, conociendo a Roberto, él es muy vehemente, es súper pasional. Seguramente lo ve desde su punto de vista. Yo conozco mucho su punto de vista porque he trabajado muchas veces con él. Es súper atormentado. Pero el público que lee esto no lo conoce. ¿Cachai? Pero es que es también, uno tiene derecho a la libertad de expresión, pues, Michael, ¿cachai? Si es lo que él siente, es su verdad. Y yo siento, y yo de verdad que lo estoy defendiendo en esta parada porque lo conozco y sé que no está ni menospreciando al público, ni tampoco tirándole mala onda, ni a Morandé con compañía, ni al Quique Morandé, sino que al sistema en sí, ¿cachai? Que no tenemos nosotros la culpa. O sea, hay más mall que teatros, ¿cachai? ¿De qué estamos hablando? Los malls se llenan, pero resulta que las salas de teatro no. Entonces, es triste ver cómo nosotros, en vez de ser más cómodos y hacer más malls, debiéramos al contrario, obligar o meterle la cultura a la gente por los poros. ¿Pero quién lo mantiene, pues, Cata? ¿Qué es el problema? El Estado debería tener. Pero no lo hace. Y en eso estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Sí, obvio. Que hay que apoyar la diversidad. ¿Sabes qué, Osvaldo? Desde chico. Desde chico, incentivar a los niños, metérselo desde el colegio a la escuela, que espectáculos gratuitos lleguen a las municipalidades, que no sea solo el mes de enero el mes del teatro. Pero es más barato comprar una película pirata que llevar a un niño a una obra de teatro. Oye, me encantó el debate, chiquillo. Un aplauso para todo el panel de intrusos que estuvo. ¡Eso! Vale lo mismo la entrada para ir a ver, incluso más barato, una obra de teatro infantil que una obra de...
antes en las horas que tú has estado. Y qué bueno contarlo, pero hay muchas horas que valen 10 lucas la entrada. Ninguna, ninguna. Sí. Chiquillos, vamos a dejar. Dejemos este debate para otra oportunidad, porque seguro que lo vamos a tener. Porque quiero llevarlos a la semana del 23 de octubre, semana de elecciones municipales, en donde DJ Méndez estaba peleando el primer puesto en la alcaldía de Valparaíso, que ya sabemos todos perdió por culpa de una campaña mal hecha, que la gente no le creía, Sharp está ahí, pero no alcanzó a hacer algo muy profundo, que fue despedirse de su hijo Leo Méndez Jr., quien partió a Suecia. ¿Qué pasó con Leo Méndez en ese momento? Tenemos un informe que deja muchas cosas claras. Chuta. Me vine con un propósito, rehacer mi vida y empezar de cero. Siento que hice todo lo que estaba destinado a hacer en Chile. Las personas crecen y avanzan. Yo crecí y ahora elijo mi camino. Con esta sentida imagen, Leo Méndez Jr. se despidió de nuestro país. Así fue como en octubre pasado dijo adiós a sus seguidores para comenzar a rehacer su vida en Suecia, dejando atrás a su querida familia. Uno que quedó bastante afectado, pero no precisamente por la decisión, fue su padre, quien no logró dejarlo en el aeropuerto y despedirse de él, pues se encontraba ocupado con su campaña para convertirse en alcalde. Yo creo que el más fuerte el último tiempo que he tenido como persona, es lo más fuerte que me ha pasado. Ni siquiera perder una elección o no salir electo, nada, ni se compara con ese día miércoles que mi hijo se tuvo que ir. O sea, no se tuvo que ir, se fue porque una idea de él, de elección propia, de vida. Y ahí te das cuenta que uno ya, los niños están creciendo y ya lamentablemente tienes que dejarlos volar con sus propias alas. Entonces, me encerré después de hacer cierto compromiso que tenía esa mañana, me encerré en el departamento allá y la verdad es que no quería salir a hablar ni ver a nadie. La aventura política de DJ Méndez le pasó la cuenta. Así nos confiesa el cantante, quien afirma que durante el periodo de campaña para las municipales 2016 se alejó bastante de su familia. Incluso se privó de un momento tan importante como fue el viaje sin retorno por el momento de Leo Junior. ¿Cuánto tiempo? ¿De un par de años? Sí, no son meses, son años. Porque él quiere algo de diseño, me habló, él lo va a llegar a ver allá realmente, porque le dije que se tomara su tiempo. Pero allá está con la familia, o sea, mi familia es inmensa, grande. Está con el mejor papá, segundo mejor papá del mundo, que es Marco Méndez, mi hermano mayor, que para mí también fue un papá, un padre. Está en muy buenas manos, él está contento, hablamos todos los días, pero quiere hacer lo suyo y también yo creo que quiere hacer lo que un día quizás hice, hacer orgulloso de, a su familia, a sí mismo, de que se sientan de que él tiene un plan. ¿Cachai? Eso es lo que siempre le he tratado, tiene que tener un plan en la vida. Un trabajado proceso que duró meses finalizando recién el 23 de octubre pasado, donde el músico no logró convertirse en alcalde de Valparaíso. Lo que podría ser visto como una derrota dolorosa tras las altas expectativas que tenía. Pero sorpresivamente, esto fue tomado de buena gana por su familia, debido a la enorme demanda de tiempo que conlleva este cargo público. Incluso, el cantante confesó que su esposa Marcela Duque no quería que ganara, pues podría afectar la relación. Mira, mi mujer, me atrevo a decir, No de esta, me voy a andar afuera haciendo sus cosas, pero después lo va a ver esto. Yo sé que ella estaba contenta el día que yo perdí, no me lo quiso decir, estaba contenta. Porque, de hecho, ella pensaba que no iba a costar el matrimonio si tú salías electo, si yo salía electo. Un sincero mea culpa realizó DJ Méndez, quien por motivos laborales no logró despedirse de su hijo. Historia que podría identificar a más de alguno en casa que se parte el lomo dejando de lado a la familia. El trabajo, ¿te ha pasado la cuenta con los hijos? Te mato mucho trabajo, te quitó el tiempo con tu familia. Queremos leer tus historias, que nos compartas esa experiencia. ¿Hay responsabilidad de ambos, del padre, del hijo? En este caso de DJ Méndez. Y ahí, Ale, está la invitación. Ya fue la invitación para nuestro público. DJ Méndez no alcanzó a despedirse de su hijo que se fue de Chile. El trabajo, ¿te quitó el tiempo con tu familia y tus hijos? Te leemos a la vuelta de comerciales con nuestro hashtag intrusos y wow. ¡Ya bueno! ¡Está bueno, intrusos! ¡Te reto el programa! ¡No se cambien, ¿eh? ¡Vamos! Intrusos. Ya volvemos. ¡No se cambien, por favor! Sí, muchas gracias.
gracias por seguir con nosotros en nuestra sintonía. DJ Méndez no alcanzó a despedirse de su hijo que se fue de Chile a vivir a Suecia. ¿El trabajo alguna vez te quitó a ti en casa tiempo con tu familia y con tus hijos? Osvaldo. Es que yo entiendo a DJ Méndez, entiendo también el momento en que él esté dedicado completamente a su carrera política, que debe quitar demasiado tiempo. Jamás me he postulado para ningún cargo público, pero asumo yo que hay que estar pendiente de eso, ir casa, puerta, por, puerta a puerta, y es desgastante, entonces también lo entiendo. Y también lo entiendo porque yo también vivo exactamente lo mismo. Los fines de semana me toca viajar mucho, en la semana estoy acá, estoy corriendo entre el canal y la radio, otros eventos más que aparecen por ahí entre medio de la semana, entonces es complicado compartir el tiempo. De repente uno es tonto, debiese sacrificar el tiempo de la pega en demero de estar con más con los hijos. Yo de verdad asumo de que también me falta mucho tiempo y es un defecto, eso no debiese ser. ¿Y cuando las lucas no alcanzan? Che, pero tenéis toda razón. Otro tuit, lo va a leer en estos momentos Michael Roldán. Mira, nos está escribiendo Yaritza Delgado, dice, si dejaba a mi hijo a las 8 de la mañana y lo volví a ver a las 8 de la noche y ya estaba durmiendo, incluso igual. O sea, esa es la realidad de muchas mujeres y de muchos padres, que con el transporte de esta ciudad, de este país, te vas cuando están durmiendo, llegan cuando están durmiendo también, no puedes disfrutar, tienen los fines de semana, hay personas que por un tema económico tienen que tener más de un trabajo y que ni siquiera tienen la opción de escoger. Yo creo que las cosas más dolorosas que deben existir en esta vida es no poder despedirte de una persona que se fue lejos. Hay tecnología, hay Skype, hay WhatsApp, pero el abrazo, el tenerlo ahí. Yo recuerdo que Leo Méndez Jr. publicaba que se estaba despidiendo de su hermana, que le iba a extrañar mucho, pero claro, nunca existieron publicaciones con su papá. Ahora, yo también me pregunto, ¿ese viaje no se podía trazar 3 días más, una semana más? La campaña de Leo Méndez estuvo, hace mucho tiempo sabíamos que era candidato. Planearlo, decir ya, necesito un día para abrazar a mi papá, para decirle te amo, estoy contigo. Entonces, ahí él podría, el hijo, siento que más que el papá, el hijo podría haber cedido en esa parte. Roberto, tenemos más mensajes, un punto de vista que señala Michael, cambiar las fechas, a veces se puede, otras veces no. Romina Baloma dice, mis turnos son horribles, un hijo de 2 años, mamá soltera, muy difícil y triste. El entorno te hace sentir culpable siempre, dice. Bueno, ahorita, yo también tuve el caso de papás separados, mis dos papás trabajaban mucho, pero con respecto a lo de Leo Méndez, yo creo que no entendió mucho el tema, no entendió mucho o no sé, quizás no se acostumbró a los horarios de lo que significa una campaña, que es estar día y noche haciendo esta, porque finalmente él tenía horarios de concierto, tenía fechas quizás ya estipuladas y en donde él se podía manejar. Yo no creo, yo de verdad no creo que DJ Méndez o Leo Méndez no se hayan querido despedir como papá e hijo, porque finalmente él también lo ha salido a apoyar siempre cuando ha tenido un percance en redes sociales y viceversa. Yo creo que de verdad a DJ Méndez le superó el tema de hacer la campaña, se vio superado, y me imagino que este viaje, Michael, porque tú decís no podría haber cambiado el pasaje, me imagino que también estaba planificado con mucho tiempo y quizás él dijo, nos vamos a poder despedir, vamos a tener el tiempo para quizás una muerte de la comida, pero no coincidieron, pero es cosa de ir a verlos, y de verdad yo siento que son muy apañadores los dos. Pero más allá de lo que dice, de lo que pasó entre ellos, que no sé, cada familia es un mundo, y los jóvenes cuando son semiadolescentes, jóvenes, como es el caso de Leo Junior, digamos, es cuático, son un mundo, ¿cachai? Y te la cobran. Exacto. Te la cobran todo eso que está contando la amiga. Eso es un poco a lo que yo más quiero referirme, porque a los hombres, en general, como que los hombres, yo me acuerdo que yo se la cobré como mujer. Las mujeres le cobramos a los papás. Los hombres le cobran un poco más a la mamá. Yo se la cobré a mi papá, le decía, no estaba y porque trabajaba y todo el día. Ahora yo lo entiendo también, porque a mí me pasó, yo me separé del papá de Javier, no es que estuviera sola, pero no tenía quien se hiciera cargo de Javier. Muchas veces yo hacía turnos, igual que la amiga que nos escribió. Cuando tú haces turnos de noche, ¿qué pasa con los profesionales de la salud? ¿Pasa con las oficiales de carabineros? ¿Pasa con...? Y nos pasa a nosotros los periodistas también. Ahí sí que no tenía nadie. Porque de verdad que no está ni el colegio, ni la sala cuna, ni no. Nana. Es súper fuerte. Yo tuve la suerte de poder en ese momento tener una nana puerta adentro que me ayudara. Pero en serio que es difícil y me tengo que bancar. Muchas veces, mucha gente que me criticaba por no estar con mi hijo. Cuando tú estás con tu hijo por darle un... O sea, cuando tú estás haciendo este sacrificio, es por darle un mejor pasar, ¿cachai? Y porque también te gusta trabajar y tenés todo el derecho, igual que los hombres, a hacerlo. Y es heavy, es realmente heavy
la crítica social a las mujeres. Eso te iba a decir, que trabajamos mucho porque a los hombres no se les critica, no, se la cobrarán los hijos después. Pero no tanto la sociedad. Pero un paréntesis, bien, bien cortito, porque lo dijo la Pepa Parra, ¿se acuerdan? Cuando dijo, yo fui criada por nanas, donde lo pasé mal. En un principio no lo entendía, pero ahora sí entiendo a mis papás que tenían que trabajar, que tenían que aportar para claro, eso, la casa. Claro, eso uno lo entiende cuando uno es grande, sí, cuando pero, uno vuelve a claro, ser adulto. Yo creo que igual después si se conversa, todo sí, puede tener una solución. También es súper difícil. No, era bien cortito. Y voten por Pepa Parra para la Befón. Parejan llamas, hombre. Parejan llamas. ¿Pero cómo? Vamos con este mensaje que es de Héctor. Dice, intrusos wars. Creo que Leo es rey maduro, ya que su padre siempre ha estado para él. Nada le costaba brindarle apoyo. Creo que aquí hay responsabilidad compartida. O sea, hay responsabilidad de ambos. Y también uno aprende a través de las experiencias. O sea, yo creo que Leo Méndez se dio cuenta, sin duda, que tiene que poner prioridad número uno siempre a la familia. La familia hizo una reflexión después de dedicar mucho tiempo a su campaña política de que era más importante acompañar a su hijo en esos momentos antes de que iba a viajar. A mí me ha pasado también, por ejemplo, no sé, yo tenía un familiar que estaba muy enfermo y tenía que ir a hacer una entrevista en el Cable Américo. Y fui a ver a este familiar, pero en vez de quedarme con ese familiar, me fui a hacer la entrevista y después falleció. Y, claro, y después yo siempre me arrepentí, por supuesto, de haber ido a hacer la entrevista, porque dije yo me debería haber quedado aquí acompañándolo. Pero uno aprende a través de la experiencia y una vez se cree dueño del mundo y no cree que esas cosas le van a pasar, pero realmente la gente se va, se pierde, y por eso es importante siempre tener de prioridad a la familia. Chiquillos, bueno, es un tema que vamos a seguir analizando y vamos a seguir comentando, pero miren qué cosa más rica tengo en mis manos. Sí, qué rico, es un exquisito pollo de Kentucky Fried Chicken, KFC. ¿Cómo se preguntarán ustedes? Es porque ahora podemos disfrutar del sabor irresistible de tu Kentucky Fried Chicken donde tú quieras, con el increíble despacho a domicilio de Kentucky Fried Chicken exquisito. Para más información, entra tú también ahora mismo a nuestra página web www.kentucky.cl a disfrutar de este almuerzo delicioso, miren ya. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora, rico, guárdenos un poquito, por favor. Seguimos con los tweets. Yesenia Castillo, ahora no quiero lo que hablar. Dice, ¿ah? Un poquito unido con lo que hablaba Alejandra hace unos minutos. La crítica social, te critica, valga la redundancia, si trabajas mucho, comillas, mala madre, pero si no trabajas, te critican igual, comillas, mantenida. El hashtag es intrusos y walls. Oye, la Nati quería plantear algún punto de vista en relación a lo que estábamos hablando de los tiempos de la familia. Es difícil porque, tal como señalaba la Ale, cada grupo humano, cada núcleo tiene una... un mundo aparte. Un mundo distinto. A lo mejor lo que en mi casa es de una forma, en la tuya es distinta, en la tuya es distinta, en la de Osvaldo. ¿Sabes qué? La crítica social, como dice la amiga, con la mujer es súper dura. Que de verdad, terrible. Si no trabajáis, o sea, Marcela Bacaresa, mantenida. ¿Cachai? Y el marido, si le dan las lucas para mantenerla, ¿qué tanto te importa a ti, cachai? Y si trabajáis. Y si trabajáis. No, mamá. Claro, mala mamá. Claro, es que yo me acuerdo siempre de esa. Nosotros nos gusta decir que las mujeres tenemos que entrar en todos los ámbitos, es de la boca para afuera, porque me acuerdo de siempre de esta ministra Vivian Blanlot, que cuando el hijo cometió un ilícito, ¿no es cierto? Resulta que fue. Ah, no, pues es que quién sabe dónde estaba la mamá en ese momento, ¿viste? Prefirió dedicarse a la política, que lo mismo con Bachelet, ¿para qué vamos a entrar en eso, cachai? Realmente, o sea, nadie anda diciendo si hace algo el hijo de Piñera, nadie dice, oye, Piñera, ¿por qué se le ocurrió salir a trabajar? Da lo mismo el lado político, por favor, que no se malinterprete, o sea, no sé si hace lo mismo Ricardo Lagos, nadie anda diciendo, oye, el hijo de Ricardo Lagos, ¿por qué? ¿Cachai? Es como que... Nadie dijo, oye, Ricardo Lago no le enseñó a bailar cueca a su hijo. No sé, nadie. ¿Cachai? Que deberían haberlo dicho. Claro, es cierto. O sea, las mujeres se nos critica por todo. O sea, se ríe mucho es tonta, se ríe muy poco es fome. Eso. Pero es, no sé, vive su vida sexual en plenitud, es P5 de uno. Claro, exacto. O sea, nos critican por si todo. Si no es cartucha. Claro, y lo peor de todo es que no solamente desde la otra vereda, desde los hombres, sino que entre nosotras somos terrible. Y con respecto a lo de DJ Méndez, me encanta que él tenga esta autocrítica, llega a esta reflexión de que debería haber sido prioridad quizás despedir a su hijo. Que más allá de lo que pasó, o sea, su hijo viajó, él puede volver a verlo, puede, en el fondo, atar ese cabo, pero más allá de eso, en el fondo lo puso como prioridad después de una reflexión. ¿Pero yo tengo que hubiera ganado? Es que me da la impresión que ahí va, po. Ahí a ver. Va. Atención, 1:00 p.m, 37 minutos, prepara
Prepárense, pónganse bonitos, porque lo que sigue es una exclusiva mundial, una exclusiva internacional, porque en pantalla aparecerá, mira, mira qué linda, María Luisa Mayol se casó y nadie lo supo. ¡No! ¡Ay, qué ronda! ¿Y cómo lo supo? Sí, atención, prendan el satélite en medio de la península ibérica, porque Malú Mayol, nuestra Malú Mayol, compañera de canal, de programa en algún tiempo, se casó en secreto. Y Michael, ese momento en que dijo sí quiero, fue acá en Chile. ¿Qué? No, no solamente fue en Chile, no, sino que fue en la sexta región. No, no. Se casó efectivamente. ¿Cuál? No solamente pero tenemos ella... información, por ejemplo, de en la ciudad de Mitre, invitados estuvieron en la ceremonia acá en Chile, específicamente en Chimbarongo. ¡Epa! ¡Epa! Tenemos detalles y atención, atención prensa española. Atención, prensa española, porque ellos también realizaron una ceremonia en España. ¡No! ¡No! Y nos estamos hablando, y nos estamos hablando específicamente en Madrid, donde tuvieron invitados, pero famosos, nivel famoso. No, y nos estamos hablando de un matrimonio que se realizó hace una semana, hace dos semanas. No. Acá en Chile el matrimonio se efectuó, atención. ¿Cuándo? El 10 de agosto del año 2015. ¿Pero cómo lo supieron? Ellos ya llevan más de un año casados y acá en mi poder tengo el certificado de matrimonio. No. El matrimonio chileno. ¡Ay, que ya capo! Fue convalidado en España. ¡Me caigo de poto, poto, poto! Soy los detalles, capo. La hora, quiénes estuvieron invitados, cómo fue la ceremonia, toda la info la decimos para ti a la regreso de la tanda. ¡Vamos! ¡Hoy quiero saber! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué fue! ¡Qué fue! Ya volvemos. Como en Intrusos siempre tenemos las noticias del espectáculo fresquitas, te contamos que nuestra ex compañera de labores, María Luisa Mayol, contrajo matrimonio en secreto con una celebridad internacional. Se trata de Luis Tosar, actor y cantante español de 45 años, con quien Malú se casó el 10 de agosto de 2015 en Chimbarongo, acompañado del más completo hermetismo, ya que hasta ese momento nadie sabía del tremendo notición que te estamos contando. Y si no nos crees, te mostramos su certificado de matrimonio. Como Luis es toda una estrella a nivel mundial, los medios internacionales recientemente reaccionaron a rumores de un supuesto compromiso de la pareja. Pero hasta ahora, nada certero. Solo en Intrusos te podemos confirmar con pruebas de que el enlace se realizó. Pero lo que estos cabritos de la prensa no saben, y nosotros en Intrusos sí, es que esta pareja lleva exactamente un año y tres meses casados. De hecho, en junio pasado, los medios andaban tan perdidos que hablaron de un supuesto quiebre de la relación. Y para no vivir de rumores, le preguntamos a la mismísima Malú sobre estos dichos, ya que la actriz se encuentra de vacaciones en nuestro país tras radicarse hace ya 2 años en España. Ser mamá te cambia la vida al 100%, pero muy, muy feliz, mucho aprendizaje, mucho crecimiento y un descubrimiento, porque es mi primer hijo, así que todo madre primeriza. ¿Qué te parece esta super noticia de carácter mundial? ¿Con qué estrella internacional te encantaría casarte? ¡Ay, ay, ay! Con George Clooney, pero ya se casó. Tenemos a Nicolás Larraín. A veces sueño con George Clooney, estoy con los dos. ¡Ah, ya! Oye, ¿qué onda esto? Porque es un golpe periodístico, Michael, que verían... Venía esto ya, se rumoreaba que había un nexo más profundo, había un anillo en una foto...
Pero ya la confirmación real como el certificado que tienes tú es algo exclusivo de Interpol. Claro, que se casaron, de hecho acá dice, el 10 de agosto del año 2015 a las 13.37 horas y se casan con separación total de bienes. Wow. ¿Qué es lo que pasa? ¿De cuando viernes? De viernes también. Ah, cuando en España hablan que existían los rumores de un vínculo, una ceremonia entre ellos, en España se hablaba muy íntima, privada, ellos no estaban tan perdidos. Porque si bien en agosto se casan ellos acá en Chile, el mes de junio yo tengo entendido que ellos hicieron una especie de, junio del 2015 estamos hablando, una especie de ceremonia de celebración con sus amigos españoles, una ceremonia más bien un poquito pachamámica, podríamos decirle. No por el civil de allá, no sé qué nombre tendrá en España, donde entre otras personas tengo entendido que, por ejemplo, estaba Penélope Cruz presente, que es muy amiga de esta pareja. En agosto del año pasado ellos vienen a nuestro país y María Luisa Mayol tiene, sus papás tienen un campo, unos terrenos bien cerca y por ahí cerca de Chimbarongo, y ellos se casaron, por lo que yo pude averiguar, en la casa de los papás de María Luisa Mayol. Pero el certificado, claro, ahí llegó la jefa del registro civil, ¿cierto? Pero el certificado queda como que se casaron en Chimbarongo porque ahí está el registro civil más cercano. Más de un año de matrimonio totalmente silencioso. Recordemos para la gente que se está sumando que en España fue algo simbólico. El que vale, ojalá de alguna forma, es el de legal, es el chileno, pero que ya fue convalidado en España. Se convalida. Por lo tanto, Luis Tosar es marido de María Luisa Mayol acá en Chile y María Luisa Mayol es la señora, la esposa de Luis Tosar en Chile. Oye, ya se convalidó. Yo solo para decir, yo ayer le pregunté a Malú, le dije, oye María Luisa, ¿tienen planes de matrimonio? Y Malú, muy pilla, porque a ella no le gusta hablar tanto de su... Me dijo, tengo muchos planes. Y salió corriendo. Ah, ¿cómo ya... salió corriendo? No, o sea, salió... No, es que no estaba al aire. Fue de cámara y me dijo, ya, tengo muchos planes, guaguito, me tengo que ir. Y claro, y ahí nos pusimos a averiguar. Cumplimos con esta nota española y con el certificado de matrimonio, que ya es indesmentible. ¿Les puedo contar una papita? Le he dicho, Michael, no guaguito. Ah. Claro. Jenny, les tengo una papita por si acaso. A ver. Hablé con María Luisa... Yo también tengo una de yo agarro la papita, tírame la papita y le voy a contar la más papita, porque efectivamente, ¿verdad lo que hicieron? Es que se casaron en Chimbarongo, pero invitaron a algún... Estoy en España. Ah, estoy en España, ¿no? ¿Estoy en España? Ok, no, no, ok, nos caímos. Hombre, los invitados en España, acá en Chimbarongo, invitaron actores. ¿Saben, por ejemplo, qué le regaló Boris Cuercha a esta pareja? No, jamás te van a llevar a España así. Boris Cuercha le regaló una lavadora, mira qué creativa. Bueno, yo sé que una invitada, por ejemplo, fue Paz Bascuñán. Paz Bascuñán, no regaló nada. Fue Paz Bascuñán con su marido, estuvieron presentes en esta ceremonia. Que también es español. Eran bien íntimas con poca gente. Creo, esto no lo podría asegurar, pero tengo entendido que sí están planeando una ceremonia como para unir a los de España con los de Chile. ¡Ay, qué entrete! Que no estaría definido en qué país lo van a hacer, pero estarían pensando que lo hagan esperando que León quede un poquito más suyo. En la mitad del camino, en el Caribe. Ah, entre Chile y España, eso, Brasil. Sí, yo creo que se casaron en Washington. Y los de Chile viajamos a Lima y ahí se casaron con todos. Una cosa internacional, oye, Osvaldo, impresionante. Tenemos un tuit, nos escribe Alex García, dice, Luis Tosar es de lo mejor que hay en el cine de mi tierra, seco. No me extraña que se case con una chilena. Zelda 212, una película tremenda de Luis Tosar, que por favor, véanla, porque es una gran película española. Zelda 212, véanla, por favor. Oye, y de que tú eres cinéfilo, sitúame, por favor, al público y a todo el equipo, ¿quién es en la mega importancia mundial de Luis Tosar? A ver, estamos pensando que la mega estrella de España en este momento es Javier Bardem, el marido de Penélope Cruz, ¿no? Él también estuvo en película en Estados Unidos. Y todo. Luis Tosar viene un poquito más abajo. Creo que es el segundo a bordo en España como uno de los actores más importantes de ese país, lo cual me parece maravilloso. ¿Cómo llevo un año... Venezuela, digamos? No, un poquito más. Oye, yo llevo un año y medio en este canal, un año y medio. El año pasado me acuerdo que hablamos del embarazo, de este romance y todo, pero cuando estábamos hablando de eso, ellos ya estaban casados. Sí, po. Michael está despedido, me acaban de decir que claro, que tú no averiguaste eso, así que me despedí, estás despedido. Gracias por todo, no averiguaste que se casaron. Bueno, que eso van
ellos se casaron, tengo entendido, bueno, calculando la fecha sin saber que María Luisa Mayol estaba esperando a León, que Luis Tosar ya tiene todo el año, y sé porque la María Luisa lo comentó acá en Mujeres Primero, todo el año 2007 ya agendado, y María Luisa va a empezar a actuar en una película, justamente, que está basada en un libro que se llama El Diario de Sara. Ella va a actuar en esta película y está negociando para una posible segunda película. O sea, profesionalmente los dos andan impecables. Oye, ¿sabes lo que me pasa cuando dicen que fue Penélope Cruz al matriz de la Malú? ¿Ya? Me pasa, por ejemplo, como que, no sé, ¿se acuerdan cuando Alexis Sánchez jugaba en el Barcelona? Imagínate, Piqué lo invita a su cumpleaños y va Alexis Sánchez un carrete y está Shakira. ¿Ah? Claro. Y hace 15 años estaba en Calama y nadie se puede imaginar las vueltas de Tocopilla, la vida. Tocopilla, ignorante. 16 años, tranquilo, un niño, cabrón. Pasé por un número, era 211, nada más. Ah. 200, me pasé de 212, me pasé de 30. Y Alexis era de Tocopilla. Ya está despedido. Era 212. Oye, y me olvidó un regalo bien cortito. Pampita le regaló también, que fue al matrimonio, cámaras de seguridad. Mira qué lindo regalo. No, Pampita no cree. Okay, y yo les mandé un pony. Ya, Nati. No, y me encanta que esté Malú en todas esas alfombras rojas, esté los premios Goya, vestida de Capelier, que esté tomándose fotos con Penélope Cruz. Y además me encanta también la idea de que se haya casado escondidas con esos calzones de mimbre en Chimbarongo. Me encanta porque... Pues, imagino que se haya casado con calzones de mimbre. El altar era de mimbre. ¿Sabes por qué? Porque uno de los pilares más importantes de las relaciones es la complicidad. Y tener algo oculto entre los dos que nadie más sabe, me imagino que eso genera sin duda mucha complicidad. Sí, la Cata se ha casado oculta, pues. Ocultamente. Yo hago muchas cosas ocultas. Ah. ¡Que levante la mano! ¡Hey! ¿Por qué Américo está tan flaco? ¿Tiene acaso el gusano? ¿A la lombriz solitaria? ¿O está siguiendo una dieta? ¿O está entrenando mucho? Hablamos con él. Aquí estamos, ¿no? Hace un par de semanas nos enteramos que el Festival de Viña 2017 ya confirmó uno de los mejores números de cumbia bailable. Se trata del incomparable show del cantautor ariqueño Américo, quien se encuentra a morir armando un tremendo espectáculo que hará bailar a grandes y pequeños en la Quinta. Pero ¿cómo se está preparando el artista para su show en Viña? Fuimos tras el morenazo y esto nos contó. Con todo, una preparación integral, psicológicamente primero, físicamente, y después dejando que vuelen y que fluyan todas las ideas con el equipo. La verdad que estamos todos súper entusiasmados. Pero el ariqueño no solo se alista musicalmente para febrero, también lo hace físicamente, y es que el cambio en su peso es evidente. Flaquito Américo, explícanos, ¿qué estás haciendo para bajar tanto de peso? Me he vuelto un runner de corazón, 100% profesional, y además ahora lo estoy mezclando mucho con ya otras prácticas en el gimnasio. Creo que le estoy dando con intensidad al ejercicio. Me estoy preparando por todo lo que he vivido, lo que se viene prontamente y lo que también espero que salga en el futuro. Creo que es la forma que uno tiene que estar acondicionado. ¿Pura fibra entonces? Oye, muy bien. A ver, veamos. Oye, pura fibra, no, te pasaste. Al parecer, el cantante se tomó bastante en serio sus visitas al gimnasio. ¿Crees que se ve mejor o te gustaba con un par de kilitos más? La señora recién me dice, ¿por qué estás tan flaco? Y no fue lo que me preocupó, sino que me dice, ¿está enfermito? Me dice, no, está enfermito. Américo bien sabe lo que es trabajar en el extranjero, y déjenme decirles, chiquillas, que con tanta gira y trabajo en distintos países, claro que extraña bastantes cosas de nuestro chilito, en especial a ustedes, cabras lindas. Esto es lo que extraño. Ayer la extraño mucho, la verdad que se extraña el cariño, las demostraciones, las manifestaciones, de buena onda, la voluntad. Además, el intérprete de Traicionera nos adelantó algunos detallitos de lo que será su show sobre el escenario Viña Marino. Este vamos a hacer un mix de lo que son los éxitos, para que la gente disfrute de los clásicos
Ahí nos vamos a meter la mayor cantidad que podamos en el menor tiempo posible, y también mucho de lo nuevo para los otros que nos digan, ah, de nuevo lo mismo, No, de verdad que hay mucho que mostrar, hay mucho que hemos vivido también afuera, muchas experiencias, reconocimientos, premios, experiencias. Todo eso lo queremos volcar, lo queremos llevar al escenario Viña. De verdad que va a estar muy lindo el show. Y yo me estoy preparando con todo. Inclusive, lo que sí te puedo adelantar, inclusive voy a bailar un poco. ¿Y tú? ¿Crees que Américo sigue siendo el rey de la cumbia en Chile? ¿Te gusta su nuevo aspecto físico o crees que se excedió un poquito? Me encanta. Mientras él se sienta contento con lo que está pasando y este cambio, Ale, ¿tuviste la posibilidad de compartir con ellos hace un poquito? Sí, estuve ahí, justamente en el mismo evento que estaba nuestro periodista, que fue el lanzamiento de un restaurante en Vitacura. Y la verdad es que los vi muy contentos, muy bien a los dos. ¿Y sabes qué me pasa? Que Américo, además, como que esto del deporte, que ha descubierto, ¿no es cierto? Y que es lo que lo tiene así tonificado, porque no hizo dieta, lo conversamos mucho. Tiene la piel fantástica. Él tenía la piel quizá un poquito con algunas lesiones, y hoy está con su piel perfecta. Mira, Ale, hay un antes y un después que nuestro director, no está cierto, los tiene puesto ahí en pantalla. Y ahí él señalaba algo que era como, voy a adelantarles algo, yo también sé de eso, que está tomando clases de baile. Está tomando clases de baile para poder preparar también como una intro de un tema a otro. O sea, Américo cuando... ¿A lo Marc Anthony? A lo Marc de verano. Porque este verano, él está internacionalizando su carrera hace mucho tiempo, en Estados Unidos, en varias partes. Pero este verano no va a estar solo en Chile. ¿Dónde más? Va a estar también en Argentina. Y tiene prácticamente agotado ya al otro lado de la cordillera todo lo que va a hacer. Hay una planificación de su carrera muy cuidada. Y va a estar efectivamente en el Festival de Viña, pero también va a estar mucho rato al otro lado de la cordillera. Oye, hay otras imágenes de Duplex, señor director. No sé si puedo mirar ahí. Oh, claro, qué bien. Claro, en la otra del Américo de Escucio. Hoy se ve como más niño. Se ve más adulto. Claro, o sea, yo creo que más flaco se ve como más niño. Haz un contraste. Yo al revés, yo como más grande. Fue Américo. No, pero es que, ¿sabes qué? Tiene como la redondez de la adolescencia en la otra foto. Porque cuando alguien es, no sé, por rozagante, joven, es como más cachetoncito, ¿te has fijado? Está como solo abarrieta. Tiene como la redondez de la juventud. Al otro lado está más anguloso. O sea, voy a decir sí, pero puede está, que Domingo, digamos, su nombre de verdad, está evaluando cambiarse el nombre. ¿Eh? Ya no sería Américo, sería Anémico. A dormir. Imagíname desnudo, arroba la voz, incluso se pica. Vos de no, estuviste brillante, primera vez. Primera vez que lo vuelvo. Yo tenía anemia cuando estaba más gordita que... Oye, pero ahora, yo no tenía anemia y ahora no tengo. O sea, yo creo que está más guapo que antes. Que era bueno. Claro, que se ve más joven. Lo que pasa es que lo debe estar mucho más ágil también. Porque debe estar más liviano. Y además, recordemos que él tiene que soportar 2 horas sobre un escenario. Sí. Y para eso es una exigencia física cantando, tremenda. Bailando, cantando. Entonces yo creo que esta baja de peso le va a servir sin duda. Te van como a morir. Aparte, ¿a ver? Tiene que ver mucho con la alimentación. Y como él dice, ¿no? Que también con el ejercicio sano. Él se debe sentir muy bien. Aparte, cuando uno está más delgado, uno se siente más liviano. Y para su profesión, obviamente que le sirve. Cuando él iba corriendo, la grasa le decía, te vas, y la grasa se iba. Así que, además, digamos una cosa, que levante la mano que hemos hecho dieta, porque todos hemos hecho dieta acá, así que todo bien, un aplauso para mí. Pero es verdad, lo que hizo la Ale, ayer estaba en el evento, y estaba haciendo diferentes cosas, igual se cuidaba algo con la comida. Dijo que toda la noche estaba tomando un té de canela, que no le caía muy bien a la cara, pero estaba tomando té de canela. Sí, en el baño. Ay, Roberto. Ya terminamos con España. A propósito de dieta, chiquillos, vámonos rápidamente a Instagram. ¡Pum! Póngale. Miren, ella es Sweet Fran. Nati, cuéntame, ¿quién es ella? Bueno, ella es una mujer que es tremendamente popular en las redes sociales, con más de 200.000 seguidores. Todo este seguidor se le ha ganado porque publica siempre dietas saludables. O sea, siempre, por ejemplo, y no solamente eso, sino que publica el paso a paso para poder realizar tus propias recetas en casa. Por ejemplo, el otro día estaba viendo unas como hamburguesas que tenían zanahoria, que tenían también lentejas. O sea, es para realizar cosas en tu casa que tú puedas comer rico, pero comer sano a la vez, que es lo que está de moda. O sea, no privarte de las delicias, pero comiendo sano. ¡Qué rico! ¿Y ustedes creen que solamente la vamos a
mirar así a través del Instagram? No, señores, porque el equipo de Intrusos va toda. Estuvimos con ella, con Swiss Fran, nos enseña a cocinar, nos da tips de belleza. Y lo mejor de todo es que lo tenemos aquí, en vivo, a la vuelta de esta pequeña pausa. Y tiene un colectivo. Ya volvemos. Con casi 34 grados de calor nos encontramos en pleno Providencia en el centro Dos Caracoles para refrescarnos. Y usted dirá, ¿de qué manera? Bueno, a través de la cocina saludable. Sí, no va a ser a través de un bebestible, no. Vamos a probar productos frescos, ricos, sin grasas, sin azúcar. Acompáñenme al lugar de Sweet Fran. Me encuentro acompañado con Francisca Duarte, ella conocida en Instagram como Sweet Fran. ¿Con cuántos seguidores ya? Va en 274.000. 274.000. Y solo a través de recetas saludables, ¿no? Solo a través de la comida saludable que ustedes pueden ver acá. Estas son tartas veganas en base. La base tiene solamente avena, coco, plátano. Y tiene una crema pastelera que está hecha en base a 3 leches que se hacen vegetales caseras para que no tengan conservantes, preservantes ni nada. Pueden comer con confianza porque la crema que tiene adentro, que se ve como de chocolate grasosa, sí, es solamente es un puré de zanahoria. Se cocina la zanahoria hasta que están al vapor, que queden bien blanditas, se mezclan con dátiles y cacao negro sin azúcar. O sea, podemos comer sin culpa alguna. Sin ninguna culpa y, como te digo, más encima nutriendo tu cuerpo con vitaminas, que es lo más importante. ¿Los precios más o menos? ¿Entre cuánto fluctúa? Aquí todos los pasteles valen lo mismo. Valen 2.500, ya sean las tartas así como individuales veganas o ya sea el trozo que es un sector a la tarta. Rico para el verano ahora, entonces sí. Vamos ahora a la cocina. Vamos a preparar unas galletitas, como les dije, bien rápidas y saludables, con muy pocos ingredientes. Acá tenemos 2 huevos enteros, medio plátano pequeño, tiene que estar bien maduro para que nos dé como la humedad suficiente y también el dulzor. También tenemos 1/4 taza de coco rallado y también tenemos 1/2 taza de avena en polvo. ¿Ya? Así que aquí no vamos a ocupar ni grasas, ni mantequilla, ni harina refinada, ni azúcar refinada. ¿Quién lo primero? Vamos a poner el plátano, Ignacio. Permiso. Adelante. Vamos a poner los 2 huevos. Ahora el coco o la avena, cualquiera de los dos nos sirve. Perfecto, vamos con el coco. Perfecto. Yo voy con la avena. Y de todas formas, si quieren poner algo de dulce, vamos a poner unas gotitas, puede ser del endulzante preferido. En este caso tengo una stevia. Pueden ocupar lo que ustedes quieran. ¿Cuántas gotitas? 5 gotitas aproximadamente. Igual no es necesario tanto porque el plátano ya nos aporta bastante dulzor en la preparación. Perfecto. Aquí lo vamos a dejar más o menos unos 3 minutitos y ya estamos listos para seguir y comer y probar todo lo que tenemos acá. Perfecto, contamos entonces 3 minutos. Ahora, ya. Vamos a sacar. Misión cumplida entonces. ¿Qué teníamos? Recapitulemos rápidamente. Avena, coco, plátano y... Eso sería. Así de fácil. Así es. Así Yo ya me estoy comiendo todo. Vamos por orden entonces. Cerramos aquí la nota del intruso. Chao, que estén bien. Cocina saludable. Chao. Oye, Ale Valle, tú la sigues de hace mucho tiempo. ¿Sabes qué? Que siempre estoy buscando ese tipo de datos, igual que la Natalie. Y nosotras somos las 2 fanáticas de Sweet Fran. De verdad que la seguimos hace mucho tiempo. Y ya lleva 274.000 seguidores. Cásate lo que significa eso. Y la verdad es que ella además es muy amorosa. Le responde a la gente que le escribe. Te felicita a ti si tú haces una receta saludable. Es súper sencilla, es buena onda. Oye, qué fácil. Y nos enseña exactamente que comer sano no siempre es más caro y no siempre es más engorroso. Por ejemplo, esto que vimos, que son galletitas, ¿cachai? Que no tienen azúcar refinada, que no tienen harina refinada, sino que tienen la misma azúcar que tiene la fruta, más algunas gotas de stevia que no tienen calorías. Entonces, la fructosa. Realmente, qué rico es que te enseñen que uno puede hacer cosas deliciosas, ricas, para entusiasmar a los niños en los cumpleaños infantiles. Es súper entretenido. ¿Ella, Sanita, está soltera o no? Ya, pero ¿hasta cuándo? Después va a pedir tampoco por el WhatsApp. Oye, el WhatsApp está bien, Sanita. Quiero preguntar si está soltera. Yo voy el notero.
pilotero no puede más. ¡Wow! Espectacular. Le dan lo mismo la receta. ¿Está soltera, sí o no? Ya, pero sí, no. Es no. Soltera. ¿Ah? No sabemos. Oye, quiero decir algo, Nati, porque hoy en día hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención. Uno, que Sweet Friends se sube a este boom de la cocina saludable, que es lo que la lleva a nivel mundial. Queremos bajar los índices de obesidad en el mundo y no llegar a ser como Wally, ¿ah?, la película. Y yo quisiera también destacar que hoy en día una persona que tiene un talento a través de las redes sociales puede lograr la fama. Porque las redes sociales, el Instagram, Twitter, Facebook, democratiza el éxito. Claro, y además ella, bueno, ella es diseñadora industrial de profesión, también es entrenadora funcional, aparte de cocinera saludable, y se vincula con la cocina saludable porque de repente se va a vacaciones, se toma una foto y se da cuenta que no le gusta cómo se ve. Y ¿sabes qué? Yo puedo hacer más, así que se pone a entrenar durante 6 meses rigurosamente, empieza a buscar dietas en fondo saludables, que fueran ricas también, estos 6 meses, y se siente físicamente espectacular, se va a vacaciones, se toma 400.000 fotos y sus amigas y amigos le dicen, oye, pero ¿por qué no compartes tus datos en este camino solitario? Porque igual la comida une también la mesa, todo. Entonces, en este camino solitario de realizar una dieta, bueno, algunas oportunidades, ¿por qué no entregas tus datos y empieza a compartir sus datos a través de las redes sociales? Y le ha ido excelente. Es muy dulce ella, hay que decirlo. Sweet, es una sweet. Oye, yo tengo que decirle algo a Michael. Bueno. A ver, Michael, escúchame bien. ¿En qué se parece avisparte de una buena vez y dejar de trabajar tanto hasta tan tarde para poder estar más tiempo con tu familia y hacerla de oro con una rica ensalada de choclo minuto verde? ¿Ah? Fácil, pues Jenny, ¿en qué en las dos cortaste por lo sano? Así es, pues Michael, corta tú también por lo sano con minuto verde. Prueba los choclos, primaveras, arvejas, frambuesas y toda la variedad de productos minuto verde. ¿Por qué? Porque no tienen aditivos ni tampoco preservantes y son 100% natural. Minuto verde por un Chile más sano. ¡Bravo! ¡Qué rico! Oye, mira, estamos viendo acá en Instagram, Jenny, ya que también tiene talleres de cocina saludable, etcétera. Oye, aprovecho y mandar un saludo a Juanito, que nos está viendo desde Talca, un fanático intruso amigo de nosotros. Así que, pero también hay una tendencia, ¿no? Como los tasty, ¿no? Estos videos rápidos de recetas de Instagram, son Facebook. Son muy buenos. Los tasty, claro, que en un minuto menos, a veces en algunos en 30 segundos, te enseñan a hacer una receta. La Titi Aguayo. No siempre son saludables, algunas son bien grasosas, pero que se den. Como que uno también busca esa rapidez, esa sencillez en cocinar. Ella también, vende, ¿no?, en algún lugar. Lo vimos ahí en una tienda de los dos caracoles, yo no tenía idea. Y pero, por ejemplo, si uno quiere, no sé, una idea, hacer un cumpleaños infantil puedes saludable, ¿te lo puedo yo tomar sus servicios como para que le enseñe a los niñitos y todo, hacer como un cumpleaños diferente? También yo tengo una amiga, la Conia Churra, que ahora tiene un programa en 13C, pero desde hace mucho tiempo ella lleva un estilo de vida muy parecido al de la Sweet Friend. Y ella todos los cumpleaños de su hija, pues cada vez nos va enseñando todo, nosotros los apoderados también vamos aprendiendo. Qué y tú bien. Vas usando un poco también estos métodos. Hay unas bolitas de quinoa que son deliciosas, que son estupendas para mandarle de colación a los niños. Y ellos no resienten, pues, porque sienten que están comiendo igual cosas ricas, pero son más saludables. Claro, por ejemplo, de repente dedicar un poquito más de tiempo en conseguir los ingredientes, tampoco es, como dice la Ale, más caro. Algunas cosas son caras. Sí, bueno, algunas, pero... Hay algunas. Yo de verdad que como toda la semana fruta y verdura en mi casa y hago mucho guiso de verdura y dejé de consumir carne y algunos otros alimentos más refinados y mi presupuesto familiar, que lo manejo yo, el de la alimentación, me ha bajado. Es que hay alimentos porque bien, compro acá, carne es carísima. Porque compro acá con la tía Moni y don Eduardo en la feria de Quilina, ellos me tienen mi cajita todos los martes y yo ahí organizo mis recetas día a día y de verdad vale la pena. Hay elementos y elementos. El otro día la Ale nos contaba un mousse. Tremendamente fácil de hacer, simple. Y eso de las recetas rápidas que hacen es lo mejor. Yo gran parte, ustedes saben que yo antes no cocinaba nada, y era gran parte de lo que cocino justamente en base a esas recetas fáciles que salen en distintos portales. Excelente. Y que son rápidas, son ricas y no son de costos muy elevados. Chiquillos míos, vamos avanzando todos hacia la próxima Teletón 2016, el 2 y 3 de diciembre. Y Teletón es una obra maravillosa que no solamente ha impulsado en Chile un tremendo cambio cultural, uniéndonos bajo un mismo precepto, ayudando a visibilizar la discapacidad. Ustedes saben que necesitamos de cada uno de ustedes porque el 70% del aporte de la campaña es de los ciudadanos chilenos, el otro 30% solamente de las empresas.
de verdad, movilicémonos, conozcamos a la gente que de repente critica, conozca cualquiera de los 14 institutos Teletón. Más de 90.000 pacientes a lo largo de estos 38 años han logrado sanar a sus niños. Son familias completas que se rehabilitan. Por eso, todo el equipo de Intruso está súper comprometida con esta causa. Les deseamos mucho éxito a todos en la gira. Así que mañana va a estar Lucho Jara en Valdivia. Así que no se lo pierdan. Hay muchas novedades en lo que va a ser la campaña y todas las cosas que van a pasar en este programa de 27 horas de amor. Chiquillos, me pongo de pie. Un segundo, pasamos el último datito ahí para Sweet Frank, que nos recibió ahí en su taller. La pueden seguir en Instagram.com/SweetFran. Mientras te estoy dando tiempo para que entren los invitados. Ah, no hay ningún problema. Pueden entrar en vivo a esta televisión. Oye, José, en vivo. ¿No? ¿Ah? Podemos con la Nati saludar a nuestros papás, que ya está de cumpleaños hoy día. Y la mamá de la Nati está de cumpleaños hoy día también. Ah, bacán. Entonces, saludos para ellos. Papi, saludos. Mami, I love you. Mi querida Keke, feliz cumpleaños. Saludos. Ay, qué lindo. Ahora, escorpiona. Directamente desde Allende, los Andes, Argentina, vienen a presentarse en dos únicas funciones, hoy y mañana, en el Teatro Coca-Cola City, a las 22:30 horas, los señores Luterieses. ¡Bien! ¡Bienvenidos! ¡Chiquillos, voy a salir! ¡Impactada por ustedes! ¡Bienvenidos! Incluso quiere escuchar a este talento. Uy, que se pasara en el estudio, bueno, luego conversamos. Le tengo esto, por favor. Encantados de estar acá en Chile actuando de nuevo en el Teatro Coca-Cola City. Felices realmente de estar nuevamente en Chile. Teatro musical en pleno Intruso, un espacio de espectáculo y farándula que le da su peso también a la cultura y a la música y a nuestros hermanos argentinos. Muchas gracias, realmente. Un gusto para nosotros muy estar agradecido. Aquí. Y estábamos escuchando atentamente el debate este de si la comedia o el drama, y la verdad es que somos unos estudiosos del tema. Me encanta que además les haya gustado la pauta que nuestro equipo ha preparado. Sí, claro. Y qué mejor que despedir esta semana, que ha sido una semana notable para nosotros como compañeros, con más música de parte de ustedes. Dale, y vamos a hacer algo que demuestra que la gente tiene adentro esta cuestión cultural, así que vamos a cantar una obra especial para Intrusos del barroco latinoamericano. ¡Oh! ¡Oh! Así despedimos Intrusos, Teatro Coca-Cola, gira. No se los pierdan, 22:30 horas, hoy y mañana. ¡Gracias! La ciudad es bombona, sentí, no tú sabes, bombón, el latino.
Oh,